Vamos a ver si se escucha bien. Hola. Sí, vale, se escucha. Pues nada, que me creo que me han preguntado lo que es una tier list, ¿no? Entiendo que me está escuchando. ¿Me estás escuchando? O sea, es lo que tiene, pero no sé qué se aplica. ¿Me estás escuchando? ¿Puedo responderte por aquí o no? A ver, bueno, yo te contesto por aquí y te digo. Vale, está, vale. Clasificar comida de mejor a peor. Según mi criterio, claro. Y eso es. Y vale. Sí, claro, ahora me he metido aquí en lo de esto para responderte. Vale, lo tengo. Y nada, quiero hacer un poquito de eso. A vez que yo que sé, que luego hablo un poquito y demás. Y eso, me apetece algo más tranquilo hoy. Porque últimamente los directos están siendo como muy estresantes, por así decirlo. Así que eso. Y de mientras, bueno, también he hecho, que además creo que está puesto, sí. Que ahora cuando alguien, lo diré, done o 100 bits o 200, sale una alerta con sonido de Pokémon y luego el otro con sonido de Zelda, creo que era. Algo así era, más o menos. Y eso, y he estado intentando configurarlo, luego a la vez que he hecho lo del cambio del, o sea, no el logo, pero del este del canal. Y poco más, y además prepárate un poquito para que quede un poco mejor. Y ya lo tengo todo listo para luego. Así que ahora ya solo queda esperar y morirme con las agujetas, que no puedo más. Y allí voy. ¿Tú qué vas a cenar, querida mía? Estoy chido, muy chido, la verdad. La verdad es que sí. ¿Tú qué vas a cenar y todo? Hola, buenas. Besito para ti, Abel. ¿Cómo estás? Guapo, ¿todo bien? ¿Eso es lo que has hecho esta tarde? No, esta tarde lo que he hecho es subir un vídeo a YouTube de Loadest, de la segunda parte, que renderizarlo me ha costado la vida, buscar un programa para grabarlo, hacerme la cena, yo no sé lo que cenar. Cena mami, una ensalada. La ensalada también es rica y fácil de hacer. Me iría ensalada, no te digo. Luego he estado mirándome lo de la exposición. ¿Y qué más he estado haciendo? No me acuerdo, cosas de esas. Tú, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido tu tarde? ¿Todo bien o qué? O sea, que estamos, que he saludado. Volví, no, hombre, a ver, es que lo acabo de leer. Hombre, a ver, que faltaste un directito o dos, no me acuerdo, tampoco pasa nada. Ya si era porque tenías que dormir o lo que fuera, tú descansa, hombre, si yo no te voy a decir nada. Hola, a mí me gusta, saludando a Abel, como debe ser. No te preocupes. Así que eso. He hecho lo de que ahora las alertas están modificadas y poco más. Eso sí, el sonido. O sea, está el sonido cambiado y creo que son un dibujo diferente. Yo hice una tortilla francesa con puerro. Te compro la tortilla, pero los puerros. Yo es que normalmente cuando me hago una tortilla, me hago luego al lado, me pongo tres lonchas de jamón york, ¿vale? Así como un poco tostaditas, por así decirlo. Y me hago así, me corto un tomate, le echo aceite y un poco de orégano. Y así, yo es que soy un sibarita. Hola, así me gusta. Hemos perdido la apuesta. Ya no seremos millonarios, ya no ganamos 114.000 euros. Tortilla la he comido, joder, es que también. Yo también he hecho alguna vez tortilla de puerro de espinacas. Madre mía, eso cené ayer justo. ¿Lo que yo he dicho? Joder, increíble. Es que madre mía, lo tengo ahí clavado. Es que está de puta madre. Y Antón, ¿hemos perdido la apuesta por mucho o por qué? Yo, es que he de decir que la apuesta que hemos hecho se supone que con un euro ganábamos 114.000 euros o algo así. Y claro, y lo estaba haciendo mi colega y le he dicho, hostia, méteme un euro, ¿no? Méteme, Antón, mételo un euro. Y eso, y nada, pues he perdido un euro, ¿qué se le va a hacer? Qué buena, ¿el qué? ¿El qué que ha dicho lo de la tortilla de puerro? Yo tortilla de puerro creo que no he probado nunca, la verdad, nunca. Es más, no sé si he probado el puerro en sí. Pero bueno, ya con lo que me hago yo, ya estoy contentito.
Así que bueno, con eso vamos tirando. Por cierto, ¿Antón sigue por aquí o no? Como no sé quién está y quién no. Es que le tenía que preguntar a Antón si está por aquí. Que no lo he hecho por WhatsApp y lo tenía que haber hecho. Que por qué no está ni el jueves ni el viernes por aquí. Que me van a abandonar. Sí, ahí lo tengo, dime. Porque como por eso que no estás ni el jueves ni el viernes. Que te tenías que venir a hacer ejercicio conmigo y con este, te diré, con Bellón. Esta mañana la tortilla ha sido de jamón York y tomate. Yo es que estoy diciendo que el jamón a día de hoy lo prefiero fuera de la tortilla, ¿eh? No sé por qué últimamente me gusta más. Me voy a Valdepeñas. Hostia, este tío se va de viaje todos los días. Pues nada, disfruta, disfruta, ¿eh? Alfa, me quedo todo el directo dándote por culo. Si te quieres quedar, oye, adelante. Mientras seas tú el que me dé por culo y no me lo dé otra persona, estoy contento. A ver a mi abuela, eso es viaje para mí, me da igual a quién vaya a saber. Nada, que va, saludito para la abuela, hombre. Que hay que tratarlas bien. Joder, qué incómodo estoy en la silla hoy. Es que hoy tengo un calor. Y además estoy con la linterna esta, la linterna, la lámpara, me da un calor. Voy a ver si puedo hacer. Esperad. Imagino que se lo he escuchado increíble, ¿no? A ver si puedo. Tengo un poco de frío, que si no. No es. Si quiero o no, me voy a quedar si sí. Quédate. ¿Quieres donar una sub? También, puedes, o unos bits también, que no te cohibas. Tú da lo que te salga del corazón. Que aquí lo aceptamos todo, la verdad. Nada que va, o sea, que yo me alegro de que te quedes, Yo estoy encantado, pero tampoco te pides obligado, hombre. Lo bueno es que tendremos un mod por aquí, ¿sabes? Así que hay que jugar al Gartic Phone contigo. Te voy a decir, escúchame, Abel. Jugar, jugaría, pero en directo no puede ser. No es coña, en directo no puedo porque me revienta el ordenador. Pero fuera de directo, sí, yo encantado. Juego contigo, le decimos a Carla y Antón y Bellón si quieren, o quien se quiera unir. O métete unos colegas tuyos también si quieren, yo encantado. Ahora encima hay avisos nuevos por donar mínimo 100 bits. Sí, con 100 bits hay uno y con 200 hay otro. Por ahora lo tengo canjeado, sí, lo he hecho un poco rápido y lo he configurado, así que. ¿Qué payas he dicho? Qué mal he escrito. Se lo entendía bien, ¿no? ¿Qué payas he dicho? Qué mal he escrito. Malfa, hay que jugar al Gardic. Ah, por la Q, ¿o por qué? Está bien escrito, yo lo he entendido. Lo que me estoy fijando, se me ven unas pedazojeras, ¿no? Sí, creo que sí. Es que tengo que dormir mejor, es que no me lo puedo creer. Hay que poner. Ah, yo 8 viewers, ¿eh? Muchas gracias, esos 8. ¿Somos 8? 8, ¿eh? Muchas gracias a esos 8 por estar aquí, apoyar, dar el view y si dan un follow, una sub, mejor aún. Ayer jugué con unos amigos y lloramos de la risa. Yo cuando jugaba al Gartic Phone, he de decir que me encantaba el juego. El pinturillo también, todos estos tipos de juegos me gustan mucho. Que además los jugaba con Antón, lo jugué, con Bellón, con Borjita, que también esta vez por aquí, y otro que no suele estar, pero se llama Zarza. A Zarza hace mucho que no le veo, la verdad. También he jugado muchas veces y me partía, me encantaba ese juego. Y luego con otros amigos también, pero me encantaba. Está súper guay, ¿no? La hostia. Yo jugaba el año pasado con los de la uni. Nos empezamos a meter con la abuela de un colega. Bueno, de Lucas, sí, un colega. Joder. No, nosotros también lo hacíamos y era increíble. Y lo hacía también. No, claro, yo no iba a la uni, creo que mis compañeros no, pero como tenía un colega que iba a la universidad y me llevaba muy bien con sus compañeros, lo hacíamos ahí, eran todos los de su carrera, bueno, los de su clase, de su curso. Y luego me metía yo por en medio y me partía el culo, me encantaba, de verdad. Quedamos hasta las tantas de la mañana partiéndonos. Nah, es que es la polla. F por Lucas, FF, concretas. Lo de concreta no lo he entendido, pero bien, sí. Ah, coño, ¿no? Que es brócoli hoy, hostia. Saludito para ti, hombre, ¿cómo estás? Que no. Oye, no era que. Brócoli Boy. Espero que sigas aquí porque tengo que decirte una cosa. ¿No era que hoy te pasabas a ver el traje? O me lo estoy imaginando. Creo que era hoy que me dijiste. Pero bueno. Pero fue Lucas quien empezó solo con su abuela. No me quiero ni imaginar lo de la abuela. Ah, bueno, nada, nada, nada. Nah. Tú aprovecha, tú métete. Tú sí, si ya Lucas da pie, tú métete, aprovecha. Hay que darle ahí, que le jodan. Creo que al final todos empezamos así, ¿no? Cuando son las coñas, uno dice una mínima y al final, a muerte. Oh, shit. ¿Puedes mañana? Depende de la hora. Tengo por la mañana, no. Si es por la tarde, sí. Por la tarde, en principio, te puedes. Hombre, te puedes pasar un momento. Creo que estaré con la parienta. Mi querida y hermosa parienta. Pero si es para probarte el traje, puedes. Sí, no, os dio luz verde. Nada, adelante, adelante. Que me llevo con mi amigo dándonos amor. Hombre, yo es que si acaba así, yo también quiero estar en esas llamadas, en ese jugando ahí el Gartic, ahí yo también quiero.
Pues Fran, si te quieres venir sobre las 4:30, 5, perfecto. Yo te pruebas el traje, me dices si te está bien, te lo llevas si quieres, y si no, pues oye, pues me lo quedo yo. De hecho, tengo un grupo de Discord solo de Gartic. Yo es que tengo un grupo de Discord, no solo de Gartic, pero que solo hemos usado para el Gartic. O sea, fíjate. Gucci, nada, perfecto. Malfa, te paso una foto. A ver, me la va a pasar por aquí, ¿no? Imagino. Espérate. Bueno, que lo voy. ¿Eh? Si quieres, no miro. Podemos mirar los dos. ¿Y yo puedo lamer? Yo es que si yo veo, yo tengo que catar. Yo tengo que catar eso, lo siento. A mí no me puedes dejar con las ganas. No fuera coñas, quiero. O sea, sí que tengo curiosidad por ver cómo te queda, ¿eh? Ahora que lo has dicho. A ver si te queda mejor que a mí. Que además, como eres. Es que eres más bajo. Pero claro, eres más ancho, está más fuerte, así que. Puede quedar. Genial, entonces, nada, nada, increíble. Acaba en trío mañana, ya verás. Mañana me acabas tú en fiesta. Invitamos a Bell también. Y a Antón, que se vengan todos, yo lo veo. Es más, los 8 viewers, to todos para aquí. Veniros todos. Me encantado. Ay, no sería increíble, en verdad. Y ahora, es decir, me está entrando alergia por alergia. Ah, me pica la nariz. Estoy pensando, ¿vale? Hay peores, pero no quiero traumarte, Alfa. Ah, ya me lo has pasado. A ver. Sí, vale. Lo voy a ver. No sé con cuál empezar, os voy a decir. Tengo tier list de. Por fin, vale, nos profanáis y nos agarramos como. Vale, la. Vale. Vale, el primero creo que es un bucaque. Yo veo un bucaque, una abuela, lo siento. Peco llorando en la cabeza se colgó el pito de una soga. Me colgaron el pito por golfo. Joder. Oye, ahorcándote con una tula ahí. Con la tula ahí. Madre mía. Nada, yo te digo, yo he hecho cosas peores, ¿eh? Yo con los colegas. Y había una, no sé qué me acuerdo de esta. Metiendo una serpiente por una vagina o algo así, creo que era. Y hubo alguien que lo hizo increíble, ese dibujo. O sea, lo hizo increíble. Estaba. Yo me traumé cuando lo vi. No es coña, ¿eh? Era horrible. No, no, si tuvieras todo, no, no, si me lo imagino, ¿eh? Si me imagino lo que tiene que salir de ahí. Pero. Más, es que es horrible. Por cierto, venga, voy a hacer una pequeña. Bueno, Abel, quiero. A ver, te lo voy a pedir a ti, a ver qué tal si lo puedes hacer. Es una encuesta, no una predicción, ¿vale? Una encuesta de qué preferís: empezar con un tier list de comida española o de películas Marvel. Que en verdad son los dos los únicos que tengo preparados, pero bueno, ya para tenerlo por ahí. Que me apetece hacerlos, que hace. Nunca he hecho. Y siempre los veía como lo hacían los streamers grandes y tal. Y me apetece. La verdad es que me apetece probar. Así que ya paramos. También os digo que tampoco es que yo sea aquí un experto en películas Marvel. Espera, que más. Uy, vale, le he dado a me gusta. Vale, no era lo que quería hacer. Quiero ver la foto un momento que no la he visto. Espera un momento, ¿vale? Es que tengo que ver cositas, ¿vale? Esto estaría increíble si lo tuviera abierto en el ordenador y no tuviera que estar mirando el móvil. ¿Qué es? Hostia, ¿eh? Hostia. Bueno, tiene un pezón ahí como raro. La concha de tu madre, no sé qué. La concha de tu madre, perfecto. Lalo, te amo, ¿vale? Ojalá. Tengo que hacer un Gartic un día. Un Gartic con seguidores en general. Y si pudiera el ordenador aguantarlo, estaría increíble. Pero como no puede, pues ok. Déjame ver si puedo. Y para la abuela, joder. Oye, pues pocas arrugas le habéis hecho a la abuela, ¿eh? Yo le hubiera hecho alguna. Bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Porque si no. Vale, vamos a ver si lo hace bien. Nuestro querido Abel. Y si no, me hago yo la encuesta, que no cuesta nada eso. La encuesta no cuesta. Ay, en fin. Uf, estoy reventadísimo. No sé si me nota. Bueno, las ojeras digo yo que dirán. Dirán algo, ¿no? De cómo estoy. Pero bueno. Se lo queda la pantalla, tal, no sé qué. Vale, perfecto. Vale. No, no, es que lo tengo ahí. No me deja desde el móvil, querido, déjame ver. No, desde el móvil no te deja. Déjalo, lo hago yo desde el ordenador, no te preocupes. Esto se hace en un momento. Bueno, se hace en un momento si me deja cargar. Ver resultados, no, encuesta no va, quédate. Vale, pregunta. ¿Cuál primero? Ya está, no me voy a liar. ¿Cuál primero? ¿Vale? Comida española. Películas Marvel. Vale, lo tengo. Un minuto, sí, lo tenemos. Venga, iniciar.
Vale, creo que ya se inició. Sí, ya se inició. El sonido de Zelda para 200 bits. Not bad. Yo es que Zelda me encanta. Tenía que meterlo sí o sí. Y Pokémon también soy un friki. Así que. No, no me podía fallar. Lo siento, no me podía fallar porque si no. Pero bueno. Es que luego también quiero meter algo. Si puede ser de Mario, de Sonic. Y los tenía puestos, como cuando coges el ring y demás. Pero me parecían sonidos muy, muy pobres. Así que por eso no, lo, o sea, no los he metido. Los tenía puestos en 300 o 400. Pero no. Marfa, te enfadarás conmigo si te digo que no me gusta Marvel. La verdad es que no. La verdad es que no eres la primera persona que conozco que lo dice. Así que me chupa un poco un huevo, la verdad. Yo lo único que te diría es que te las tienes que ver. Porque a mí al principio tampoco me gustaban. Pero luego me dije, venga, me las voy a ver, tal, y me acabé viciando. No es coña, me vicié. ¿Cómo ha quedado? No puede ser que haya quedado empate. ¿Ha quedado empate? Me voy a cagar. Bueno, pues... no me lo creo, ha quedado empate. Pues voy a elegir yo, ¿vale? Como han quedado empate, vamos a hacer... No, iba ganando, sí, iba ganando por un... O sea, es que en verdad habéis votado que tengo 8 viewers. Han votado la mitad, ¿vale? Malfa, haz esto, ¿no? Iba a hacer... Joder, no, tengo ya elegido lo que quiero, ¿eh? A ver, quiero ver lo que me dice Abel. Va un poco... ¿Ha reventado un momento? ¿O qué? Pero yo creo que va bien, ¿no? Sí, yo creo que va bien. Tengo ya... No, sí, creo que lo voy a hacer. No, ya no quiero. Vale, pues no me digas nada. Sí, ya sé cuál voy a hacer, no te preocupes. Vamos a hacer esto. Vale, vale. Y quiero ver, para un momento, vale, lo tengo aquí preparadito, preparado, tal, tal. Y hago esto. Vale. Lo que pasa, ¿por qué Rafael Nadal? Lo voy a dejar, porque me parece increíble. Es que me he metido y los estoy viendo tal cual. O sea, por ejemplo, Rafael Nadal, delicias, decente. Yo no lo hubiera puesto así, pero yo lo voy a dejar así. ¿Eh? ¿Esto no era OnlyFans? Hostia, que está zarza aquí, ¿eh? Zarza, besito para ti, guapo. No, no era eso, pero oye. Sí es, no es, pero yo si quieres un día te enseño los pies. Vale, a ver, vamos a hacer una tier list de todo, ¿vale? De la comida española para empezar. Hostia, es que estoy viendo cosas aquí y me parece interesante, ¿eh? Bueno, he de decirte que esto y esto. Hostia, ¿esto qué es? O sea, me refiero a este, el pan tumaca, la pa... Bueno, esto no es una paella, según tú. Si te suscribes, te llega el correo fotos de Malfa. ¿Te imaginas? Esto, claro, ojalá fuese. Este es un tema importante. Hombre, comida española, no es muy importante, ¿eh? He de decirte, vale, esto imagino que es un gazpacho o salmorejo. ¿Esto qué son? Esto creo que es una ensaladilla, cachopo, fabada, entiendo. Bueno, estos son fabada y fabada. ¿Son dos fabadas, es lo que pone? Esto, bueno, esto, vale, esto todos sabemos lo que es. Esto no tiene crema catalana, patatas bravas, ensaimada, tortilla de patata. ¿Eso es pulpo, puede ser? Bocadillo de calamares, jamón serrano con... Eso es como un pan tumaca, ¿vale? Y esto es otro pan tumaca, ¿no? Entiendo. Y esto es... No me sale la palabra, me sale mortadela, pero mortadela no es. Aquí quiero seriedad, sí. Arriba paella, jamón y tortilla. A ver. Esto era... No me sale la palabra, ¿me podéis decir qué es esto? No duda, no duda, sí. No, ¿esto qué coño es? Por favor, ¿me lo podéis decir? Es jamón, no. Bueno, a ver. Hoy elijo yo, hoy tranquilo que elijo. Esto que necesito que me lo digáis porque no me sale, me sale paté o algo así. Ey, las croquetas, bueno, yo elijo, ¿vale? Es cosa mía. Ahí, ahí, ¿me podéis decir lo que es esto por aquí? Vale, pues esto lo dejamos para el segundo, ¿vale? Vamos a empezar con la paella. Una buena paella, ¿vale? Porque esta de aquí es basura, ¿vale? O sea, esta que estoy viendo aquí es basura. Eso rojo, es que esto no me sale. O sea, sea el sabor, sea lo que sabe, sea todo lo que es, pero no me sale. Y estos son... Eso no sé lo que es, la verdad, ¿estos son migas? No lo sé. No me acuerdo el nombre, es que yo tampoco. Morcilla, ¿qué coño era? ¿Foie gras? ¿Paté? No sé lo que era. Bueno, la paella, ¿vale? Esta es una basura. Pero una buena paella, ¿vale? Una buena paella. Yo me la metería en delicias, ¿vale? Creo que es un plato muy bueno. Sobre todo me gustan las de estas que tienen como el caldo, ¿sabes? Del pescado, ¿sabes? Y me encantan. Es arroz, no arroz caldoso, ¿vale? Pero esas me gustan mucho. Pero lo voy a dejar aquí. No llega aquí de milagro, ¿eh? Tengo que decirlo. Esto, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Yo lo siento para el que le guste, pero para mí esto es una basura. Creo que de todo lo que hay aquí, o sea, esto es una mierda, ¿vale? Estoy ciego, maravilloso. Yo no veo un cachopo, no, el cachopo es esto de aquí, el cachopo. Esto de aquí es lo que no sé. Esto de aquí, ¿qué coño es?
No, lo hago más grande, pero no se ve nada, ¿no? ¿Qué son migas? Es que no sé qué es. ¿Alguien me puede decir qué coño es esto? Eso son migas, ¿no? ¿Qué coño decís, a ver? Eso es caca, sí. No, ¿cómo? Pero aunque no te acuerdes del nombre, ¿qué es? Esto y Gru son migas. Esto de aquí es... Coño, ¿cómo te lo digo? Es como un paté, ¿vale? No paté, pero que lo untas en la... Como el... No paté de pi... No es paté, pero vale, que esto... Espérate, ¿padre? Ven un momento. Migas, ponlo arriba. Un momento, cerda. Esto que tú te has comprado alguna vez, ¿vale? Que te lo pones en el pan, que es como rojo, así, líquido, que no es foie gras ni algo así. ¿Sobrasada? Sí. Vale, ya está. Pero no es líquido. No líquido, pero que lo pones en el pan. Sobrasada, ¿no? Como una especie de crema sobrasada, sí. Sí, es sobrasada. Vale, pues era eso, que no me acordaba. Gracias. Vale, ya está, lo tenemos. Es sobrasada, es esto, sí que no me acordaba. ¿Qué? ¿Perdón? Bueno, esto, bueno, ese dato, bueno, para el que no se sepa, es mallorquina, dice. No, vamos, hay de todos sitios, pero ves. Sí, vale. Vale, eso sobrasada, sí, eso da asco. Coño, no, a mí esto no me va. No, no fue. Migas, ponlo arriba, vale, migas. Yo lo siento por Zarza, por lo que acaba de decir, pero lo voy a poner decente. No me parece nada del otro mundo. Lo digo totalmente en serio, creo que es las migas. No, estoy hablando con la gente, no, gracias. Bueno, aparición estelar de mi padre también. Tenemos a Zarza de mi padre hoy. Delicias, nada. Padre me alfa, nada, mi padre me alfa la polla. Las migas decentes, yo lo siento. Las migas a mí no me parecen nada del otro mundo. Lo digo totalmente en serio, no. O sea, para darte, eres una mierda. Aquí cada uno. Y aquí, lo siento. Aquí no hay discusión, a mí me da igual lo que me digáis, pero un buen jamón. Un buen jamón vale oro. Es que vale oro. O sea, yo lo siento, no puedo, esto no lo puedo mover de aquí. Es lo único, médicas, decentes, eso no es otra cosa. Gracias, Abel, gracias. Al menos mi mod opina como yo, ¿vale? Ahora me dicen, no, pues te quitamos el follow, ¿te imaginas ahora? No, hombre. A mí no me gusta el jamón, no me lo puedo creer. Pa' jamón el que te daba. Zarza, que hace tiempo que no te veo y te tengo ganas, ¿sí? No me provoques. No, el jamón me parece horrible. Que no te guste, Abel, me parece horrible, te lo juro. Me duele más que no te guste el jamón a que no te guste Marvel. Te lo digo totalmente en serio. Me parece el jamón la cosa más maravillosa del mundo. Lo croquetas, ¿vale? Creo que depende mucho de lo que sean las croquetas. Creo, por ejemplo, las de jamón me encantan. Luego creo que hay otras que son de cocido, que se dice, que no me gustan nada. Cuidadito, croquetas con la paella. Creo que van a caer por ahí. He de decirte que me pillas hace un año y no te las pongo aquí, te las pongo pero por aquí. Sabes que se salen de la pantalla las croquetas. A día de hoy te las pondría por aquí. Pero he de decirte porque están muy buenas. Están buenísimas. O sea, son muy buenas. Pero es que, espérate un momento, quiero cambiar esto. Rafa, no, delicias. Esto no, decente no. Me lo como, ¿vale? Y esto no es santo de tu devoción. No está mal. No está... Espera, es que no me gusta lo que pone. No está mal. Que se lo coma tu padre, ¿vale? O sea, vamos a ponerlo bien. Hola, guapo, Shadow, besito para ti. Guapo, ¿cómo estás? Estás con la paella, sí. Pero las buenas croquetas bien, bien hechas arriba con el jamón. Arriba con España. Hombre, encima esto es de España. No voy a decirte. Unas muy buenas croquetas pueden ir aquí. Pero en principio voy a hacer la media de las croquetas. Para mí que son, y las dejo aquí, ¿vale? Que se coma tu padre, no está mal, me lo como. Delicias, Rafa Nadal, me vale. Luego esto es ensaladilla rusa, ¿no? O sea, eso que aquí llamamos, entiendo yo. O sea, o veo o un puré de patata, ¿vale? Con ¿qué son? ¿Nueces, atún? Nueces y... Esto es ensaladilla rusa, ¿no? No me jodáis. Yo diría que esto es ensaladilla rusa. Yo la ensaladilla rusa la pongo aquí, ¿eh? He de decir, me gusta bastante la ensaladilla rusa, ¿vale? Pero no está al nivel de una paella ni unas croquetas de jamón, ni de coña, ¿eh? O sea, lo siento yo, es algo que no puedo pelear con eso. Ahora, cachopo, ¿vale? Tampoco me gusta la ensaladilla. Abel, no sabes comer, no eres... No, es que se nota que no eres 100% español. Se te nota, se nota. Se nota que no, se nota, ¿eh? Que no te gusta el jamón, eso España te vamos. Te quitan la nacionalidad, ¿eh? Yo lo siento. Vale, y sé que me estáis viendo muchas veces mirar abajo, es porque estoy leyendo el chat a veces, ¿vale? Para que no lo tengamos en cuenta. Cachopo, lo siento, no, yo lo siento. No puedo, el cachopo pude conmigo.
Soy un... Me encanta la carne, me encanta comer. Y esto de aquí me parece la mayor burrada que puede existir. O sea, mira que el jamón, por ejemplo, soy una mezcla rara de nada. Eso, exacto. A ti el cartoffel, te damos el cartoffel nada más. Es decir, no, creo que esto es buenísimo. No alcanzo el jamón, Es decirte, pero es mejor que esto para mí. Y he de decirte que esto creo que es lo máximo, el mayor exponente, ¿vale? De comida, porque es algo tan simple como el jamón tan simple. Y mira, o sea, solo no es nada, solo lo cortas y ya. Está increíble, me parece una puta delicia. De verdad, me encanta. Libertad, yo te doy toda la libertad que quieras, pero que no te gusta el jamón. Vale, yo ahora tengo una pregunta, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre fabada y fabada, ¿vale? No, que no, porque yo entiendo que esto es fabada y esto es fabada, ¿no? Bueno, vosotros estáis viendo eso, ¿no? Yo entiendo que... O sea, voy a poner solo uno, ¿vale? Porque el resto me chupa un poco un huevo. Vamos a poner esta, que tiene mejor pinta. Fabada... No, es que estaría entre estas dos, Me lo como y no está mal. No está mal, creo yo, Me gusta, ¿vale? Quiero decir que me gusta la fabada, pero no es nada del otro mundo. La verdad tiene un jamón de un... De 1800... Tráetelo. Que es un 6J, 28J ese jamón. Tráemelo que se lo tengo que catar yo. Creo que el mejor jamón que haber probado no pasara de 120, creo yo, Venga, coña. Qué cosa más mala. Abel, qué puñetazo en los morros te daba, Pero vamos, te arrancaba la cabeza, Del puñetazo que te daba. Lo digo totalmente en serio. Madre mía, que... Vaya mod, me tengo que cambiar el mod, Tráeme, que venga Mark. Que no me... Esto no puede ser. De un mod que no me gusta el jamón. Luego, ¿qué tenemos? Me lo como. Esto aquí no... Esto, me refiero, no tengo duda. No llega a la fabada ni llega a las croquetas. Se queda aquí en medio. Vamos, también muy simple. O sea, es que es como esto. Es tan simple como esto. Pero no alcanza este sabor. Ni de coño. Es que está increíble eso. Hoy es día de comida. Ey, cosa diferente, Necesito para ti. Hoy es momento de tier list. Luego películas de Marvel. Y luego ya si se os ocurre algo, lo voy poniendo. Pero es que hoy vengo con hambre y quiero hacerte esto. Es que lo he pensado y tengo muchas ganas. Hoy no es terror, cosa diferente, hoy tranquilito. ¿Quieres puesto el aire, no? Sí. ¿Quieres que lo quito? Es que tengo un calor aquí con el este. Se va a llenar. El que lo quito, espérate. No, vale. Vale. Pero ya está, perdona, que estaba hablando con el mío, pare. ¿Era de bellota o no sé de qué es? Joder, yo quiero eso. No me acuerdo, lo que hice 2 meses y no me acuerdo. Ojalá. Pero eso no son anchoas. ¿El qué son anchoas? ¿Esto? ¿Del qué son anchoas? Perdona, ¿qué has dicho que son anchoas? ¿Esto? ¿Esto es una anchoa? Te mato, te arrepiento. Ojalá tu padre te tire algo a la cara. No, hay una ventana, está cerrado. Lo habéis escuchado, no puede. No, padre, que no te estoy llamando. Perdón. No, que no me... Mi padre no me la zona a la cara, que no me quiere. Sí, eso. ¿Esto qué va a ser una anchoa? Es como va a ser una anchoa, por Dios. Hola, por cierto. Hola. Sí, lo he entendido como un saludo, que sea diferente. No te preocupes. Vale, ahora. Crema catalana, ¿vale? Vale, crema catalana. Es que no veo nada, sorry, te perdono, no te preocupes. Ponte gafas. Si son anchoas, ¿cómo va a ser eso, anchoas? Te mato, ¿cómo va a ser eso, una anchoa? Os mato a todos, vale, esto, ¿vale? Una crema catalana. Mira, no te lo pongo aquí porque es un postre, ¿vale? Y un postre que llega arriba. Si fuera una tier list de postre, vale, te lo podría hablar, ¿vale? Porque me gusta mucho, pero creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Una buena crema catalana que entra, vamos, queda... Que es broma, ya decía yo, te iba a matar, madre mía. Mira Cataluña. Como se nota, catalán hasta la muerte. No eres español 100%, pero catalán. La crema aquí, lo siento, no la puedo cambiar. La crema catalana para mí creo que es una delicatessen. Y he de decir que de pequeño no quería ni probarla. No sé por qué, no me llamaba la atención. Y a día de hoy creo que es increíble cuando lo hacen bien. Cuando lo hacen mal puede ser una mayor mierda, pero cuando lo hacen bien está increíble. Más catalán que español, sí, como la mayoría de catalanes, no te digo yo que no, Pero lo dejaría así. Vale, un momento, que estoy viendo ahora el directo. Vale, dadme un momento, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Y es, voy a hacerme así, ¿vale? Voy a hacerme un poco más pequeño, perdónenme. Soy, no sé qué pone, soy catalufo. Bueno, pues catalufo, ¿sabes? Tampoco... me he hecho un poco más pequeño, no sé si se ve un poco mejor, ¿ok? ¿Vale? Pero yo es que creo que así va a estar mejor. Luego, la fabada es que es fabada, ¿vale? Es que mira, vas a ir aquí, ya está. Patatas bravas. Me voy a ganar enemigos aquí. Me voy a ganar enemigos. Para mí las patatas bravas, yo decir que tiene picante, no soporto el picante, lo llevo muy mal. Voy a dejarlo, no está mal, y no lo dejo aquí de milagro, Y no lo digo en coña, yo las patatas bravas no las soporto.
muchas veces. O sea, me las puedo comer, pero me dan las cosas patatas. A ver, ¿tú qué comes? Agua. O sea, tú bebes agua y tortillas, eso no hace mucho más, ¿no? Oye, entonces no podría invitarte a comer. Oye, si tú quieres invitarme, adelante. Tú invítame. O sea, él me refiero, aunque sean patatas bravas. Si es gratis, yo voy encantado. Y si es contigo, mejor aún. Coño, invítame a comer, yo no me quejo. Abajo, no, no, a mí tampoco me gusta mucho, ponla abajo. No, abajo no van. No, porque esto para mí no llega al nivel de la sobrasada. Lo siento. Lo voy a dejar aquí. Venga, voy. Luego, ensaimada. Nah, ensaimada me lo como. Ensaimada yo me la como. Yo me la como, pero no me llega a delicia. Quiero decirte, además dentro de bollería, porque una ensaimada, creas que no es bollería, no es de mis favoritas, ¿eh? Por cierto, voy a subir un poco de temperatura. Porque no sé, no me parece nada del otro mundo, la verdad. Unos chiles rellenos con mucho quesito. Chiles. A ver, yo los chiles picantes, si es picante no puedo. Yo lo siento, es algo, te lo juro, ¿eh? No puedo con el picante, ¿eh? Vale, esto para aquí. Vale, muy bien, no sé nada. Vale, ahora, pues no sé por qué hay pantumaca así y luego pantumaca con jamón, no entiendo qué es, ¿no? Malfa, feixista de los cojones. Gilipollas. En fin. A ver, voy a valorar estas dos a la vez, ¿vale? Y he de decir, obviamente, este me parece mejor que el otro, por ejemplo, por este. Lo voy a dejar aquí. Fuera cuñas, me gusta más el jamón solo que así. O sea, pero porque yo no como mucho con pan. Y a mí el pan tumaca, es decir, me parece un plato muy bueno. Es un plato muy bueno, pero no es el jamón solo. Creo que el jamón de por sí solo es una burrada. Creo que es de lo mejor que hay. El buen jamón es increíble. El de bellota este que tiene Abel tiene que ser increíble. El que no le gusta, bueno, Abel no sabe apreciarlo. No sabe, pero tiene que ser la hostia. Y el pan tumaca normal me lo como. Voy a decir, prefiero esto a todo esto, de la verdad. Porque, o sea, me parece que está muy bueno. Y pan con alioli, también muchas veces voy a un bar o algo. Bueno, un bar, un restaurante estos para comer rápido, ¿vale? Un barcillo. Y te ponen pan y te ponen la alioli y me gusta muchísimo. El pan con alioli me encanta, la verdad. Malfa, traigo, ¿qué? Pues para... En fin, porque te has pillado un streamer que no tiene en cuenta muchas cosas. Y cuando te pilles otro, te mete un ban. A mí me da igual si paras o no. A mí la verdad no me molesta eso. Luego, gazpacho, salmorejo. Lo siento. ¿Voy a ganarme enemigos? No lo hago, no puedo. No puedo. Lo siento, el salmorejo, el gazpacho, no. No. Es como para mí una mezcla de tantas verduras y tanta cosa que no... No es un sabor que me llega con... Es más, me provoca a veces náuseas. Lo digo totalmente en serio, no me llega, ¿eh? Gazpacho, caca. Bueno, al menos coinciden algunas cosas conmigo, ¿eh? Me parece bien. Oye, ¿por qué me ponen 8 viewers? Aquí, vale, sí, 8, perfecto. Es que antes me ponían 12 y he flipado. Así que lo dejo aquí. Esto, no sé qué coño es esto, espérate. ¿Qué coño es eso? Dame un momento. ¿Qué es eso? ¿Me podéis decir? Imagino que es como pescadito frito o algo, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Ahí aparecen dos. ¿Cómo que te aparecen dos? ¿Cómo que? ¿Dos? ¿Dos qué? Ah, dos viewers. Ah, bueno. Bueno, dos, increíble. Entre 8 y 2, 10. No, tenemos 10 viewers. Ya está, increíble. Esto no sé lo que es, ¿eh? Esto lo voy a dejar ahí porque no sé lo que es. ¿Y si es pescado frito? Nada, 8. Vale. Entonces, perfecto. En caso de ser pescado frito, lo dejo aquí. Pero es que no sé lo que es. Voy a decir que es pescado frito. No me entero de qué son esos platos. ¿No sabes lo que son los platos? Coño, jamón. Un buen jamón. Esto es cachopo. Esto es una paella, croquetas, crema catalana. Claro, es que la crema catalana quizá allí no es. Pan tumaca, no sé, con jamón. O sea, pan tomate frito. O sea, frito no, pan como rallado así contra el pan ahí bien puesto. Jamón serrano, ibérico. Bueno, ibérico mejor. Pescado frito, entiendo. Esto son migas. Ensaladilla rusa. Esto, es que no me sé la palabra, iba a decir chorizo. Es un chorizo, ¿no? Sí, ¿no? Ensaimada, el pan tumaca sin el jamón. Fabada y fabada, que no sé por qué está repetida. Patatas bravas, sobrasada, hemos dicho que es esto. Y esto es gazpacho o salmorejo, que no sé qué es. Se supone que son platos típicos españoles, pero yo no distingo lo que son, joder. Cosas de españolito, exacto. Me sale un anuncio de Foster Hollywood. Hablamos de comida y ya viene. Chorizo morcilla, imagino, sí, puede ser. Es costillas, bueno, algunas costillas también. No digo yo que no, en Foster están muy buenas. Entonces flipas con los calzones. Fotos y los sándwiches de potito de chile.
Los calzones sí que creo que sí que sé lo que son los calzones. Los calzones, creo que se llaman así. Los que has dicho luego, sándwiches de potito. Eso no sé lo que es, potito de chile. Eso no sé ni lo que es, en verdad. Eso me tenéis que explicar porque no entiendo nada. Calzones rotos. Es que, o sea, calzones rotos como tal, no. Calzones, sí que es lo que son calzones. No. Uy, no, o sea, no es lo que tú te quieres saber, no es. Estos son lentejas, ¿no? Aquí creo que va a haber mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero a mí unas buenas lentejas me parecen buenísimas. Lo digo en serio. ¿Qué pone? Creo que los calzones que dice Malfa no son los mismos. Puede ser, ya Malfa lo sabe. Hombre, yo por eso te he dicho que te veo muy motivado y tampoco queremos que te excites demasiado. Puede ser que no sean los mismos, porque los calzones que yo digo son italianos, ¿no? Cuando se dice calzón, entiendo que es italiano. Probablemente no sea. Con chorizo arriba del todo, no sé qué. El que. Espérate. Espérate un momento. ¿El chorizo a qué estamos hablando? ¿De las lentejas o de qué? Si son las lentejas con un poquillo de choricillo tal, sí, me encantan, te lo juro. Parecen muy buenas. Y las lentejas con chorizo, sí, buenísimo. Lentejas delicia, bien. Menos mal gente que sabe comer. Fuera coña, las prefiero mil veces a una hamburguesa. O sea, mira que me encantan las hamburguesas, pero esto me parece mucho mejor. Arriba del todo, ya. No, arriba del todo no llegan. No llegan. Ahora, he de decirte que estos tres platos me gustan muchísimo. Malfa, ya, que te calles. Cuando hagas tu tier list, te va a hacer como quieras. No me quejo. ¿Cómo que no? Que se quedan ahí. Ahora, mis tres platos. Estos tres que me encantan. Bueno, este es el que menos me gusta de estos dos, ¿vale? Y aún así, es mejor que las lentejas para mí. Es mejor que el pescado frito. Es mejor que el pan tumaca. Que la crema catalana. O sea, me parece increíble. Me parece muy bueno. No sé por qué me gustan tanto cosas de mar. Ahora, estos dos platos, ¿vale? Eso es pulpo. Esto es pulpo, correcto. Vale, ahora, vale. Abel no podía. Voy a hacer, ¿vale? Una encuesta. Una encuesta no. Una predicción. Quiero que adivinéis. Malfa rarito. Abel, jepaña. Abel, a ti no te gusta el jamón. No me digas a mí. Voy a hacer una predicción. Sé que lo estáis viendo. Bueno, espérate. Creo que ahora no lo veis así. Inicio de predicción. Y tenéis que decir cuál es mi plato favorito, ¿vale? Mi plato favorito, ¿vale? Es que va a ser la tortilla de patata o bocadillo de calamares, ¿vale? Tortilla, patata o bocadillo de calamares. Bocadillo de calamares. Vale, lo tenéis. Y quiero ver lo que decís. Como ahora pongan la tortilla de patatas donde tiene que ir, no vuelvo a tu canal. Carla, ¿qué es? ¿Ayuda? ¿Cómo? ¿Cómo que qué es? ¿El qué? A ver, no, voy a poner las dos cosas. Las dos cosas van a ir arriba. Pero quiero ver lo que... Ah, Carla, ¿qué es ayuda? Ah, coño, vale. Le está pidiendo ayuda a Carla, el hijo de puta. Vale. Re fácil, esos son los hijos de puta. No me jodas, re fácil, qué hijos de puta. O sea, claro. Ah, muy bien, le pedís ayuda a Carla, porque Carla lo sabe, no te jode. Iros a tomar por culo todos. Iros a poner tomar por culo todos. Iros a tomar por culo. Claro, sí. Ay, Carla, no hables. Cuando votes, no hables nunca. Si es de estas cosas, no hables, porque lo van a saber. Obviamente, voy a mandar las dos para arriba, pero un bocadillo de calamares aquí. Yo, soy hija de puta. Uy, perdóname, que no lo estoy enseñando. No, era en este. Espérate, que ahora me he liado. Sí, vale, ya lo he puesto. Bocadillo de calamares me flipa. Ok, sí, es que si no me vas a joder ahí. Y claro, me flipa un bocadillo de calamares con mayonesa. Me flipan los calamares a la romana. Me parecen esto de aquí una de las mejores cosas que hay en el mundo. Y no lo digo en broma, Malfa, casi no vuelvo a tu canal. No, si la tortilla sigue ahí. Si me encanta la tortilla de patata. Pero esto, yo lo siento, un bocadillo de calamares es algo que no puedo con ello. O sea, puede con... si me quieres enamorar, haz un bocadillo de calamares. Te lo digo totalmente, en serio. Es que me encanta. Y ahora vamos a ir a películas de Marvel, ¿vale? La pregunta es, ¿con o sin cebolla? Me gusta de las dos maneras, la verdad. Pero si tengo que elegir, con cebolla pero poca. Con cebolla pero poca cebolla. Me quedaría con eso, la verdad. A mí me gustan las dos. Vale, sí, perfecto. Hostia, es igual que yo. Sí, no, creo que es además lo bueno. Creo porque la cebolla da, o sea, es
tiene mucho sabor. Claro, cuando la cocinas y tal, tiene mucho sabor. Y si pones mucha, creo que te cargas el sabor de la tortilla de patata. Pero si le pones un poco, es como echar un poco de... como si echas azúcar, ¿vale? A un plato. No eches mucho porque si no va a saber solo azúcar. Creo que la cebolla es lo mismo. Malfa, te amo. No, no, ¿cómo que me amas? Antes me has dicho que las lentejas son una mierda. O sea, como, no me cambies. A mí no se me gana tan fácilmente. Vale, ahora. ¿Está mejor? Va, a ver. A mí no me diga nada. Esto es tu madre en bolas. Vale, a ver, lo vamos a poner bien. Me la he gozado. Vamos a ponerlo bien, o sea, a mi modo, me la he gozado. Se merecen mis aplausos, vale. Buena. Uy, esto es el... un momento, porque ha salido al revés. Cállate. ¿Vale? Que dijo de las lentejas que las pusiera arriba y no las he puesto arriba, perdona. A mí me gusta de todas formas, como si le quieres echar medio kilo de cebolla. No, yo tanto no, no la volvería a ver, ¿vale? No la volvería a ver, vamos a hacerlo bien. Está mejor, una puta mierda, ¿vale? Vamos a poner las cosas claras. O sea, no me voy a andar con tonterías, ¿vale? Una puta mierda, ¿vale? ¿Cómo lo tengo? Vale, estoy viendo que va todo bien, sí. Vale, está. Ahora, vamos a empezar. ¿Esto qué es? Estos son los Guardianes de la Galaxia, pero esta es la 2, ¿no? Creo. Creo que esta es la 2 de los Guardianes de la Galaxia. Uy, yo aquí me desconecto. Yo, no me jodáis, cabrones. No me jodáis, ¿en serio? Hay que os jodan. A ver. Aquí, esta. El Guardianes de la Galaxia 2. Bueno, no me parece mala, pero voy a estar modo espectador, luego volveré, no me lo puedo creer. Pues nada, esto lo haré rápido, ¿vale? Vale, aquí, buena, tampoco voy a perder mucho tiempo. Ant-Man y la avispa. No la volvería a ver. Ant-Man, buena, la primera. Los Vengadores, la primera. Buena, lo hago rápido, aquí no os preocupéis. Los, de puta madre esta, tu madre en bolas, la Endgame me la he gozado, perdón, me he equivocado. Endgame me la he gozado, Infinity War, tu madre en bolas, la verdad, muy buena. Esta, ¿este cuál es? Ah, Black Panther, Black Panther no la volvería a ver, es decir que no me gustó mucho. Civil War, me la he gozado, bastante. Capitán América, el primer, sí, el tal. No la volvería a ver, la verdad, no me gustó. Me invocaron del Day by Day Life, te dejo mal, fan, nos vemos. Besito para ti, disfruta jugando, compañero. Buena, la verdad, voy a ser muy crítico con esto. Una puta mierda, la verdad, esta de aquí me parece una puta mierda. Esta, Doctor Strange, yo me la he gozado esta. Y pues la primera, no la última que han salido, decir. Yo me la he gozado esta. Guardianes de la Galaxia, la 1. La 1. Buena, es que los finales a veces que me matan. Iron Man, la... esto es Iron Man 3, si no me equivoco. Iron Man 1 y estas 2. La 2 no la volvería a ver. Iron Man 1 no la volvería a ver. Iron Man 3 no la volvería a ver. Iron Man así, tal cual, no me gusta, no me gustó nada. Ninguna de las de Iron Man me gustó. Es una puta mierda. Todos los de Spidermanistas me parecen una puta mierda. Hasta la última que sacaron de Spider-Man estas dos me pareció una puta mierda. Vengadores 1. Buena, la verdad. Vale, déjala ahí. Hulk, una puta mierda. Thor. Thor Ragnarok y Thor 1. No la volvería a ver. Buena. Una puta mierda. Creo que se me queda así, ¿eh? Adiós. ¿Eh? Ahora sí que la has cagado con las de Spider-Man. Lo siento, Spider-Man me encanta. Me encanta Spider-Man, pero estas dos me parecen una basura. Me parecen películas muy Disney. Si es por eso, me parecen muy Disney. Lo siento, me parece una puta mierda esa. Y lo siento, es así. No te puedo decir otra cosa. Yo es como lo siento. Tú, si te has enfadado, te quieres ir. A ver, vete, no te puedo obligar a quedarte. No puedo decir nada. Pero, nada. Me encanta cómo él pone emoticono de enfadado y en la tablet me sale el emoticono como con estrellas en la cara, ¿vale? O sea, me parece increíble. Pero oye, si te has enfadado, enfádate, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Son cosas de la vida. Ahora, necesito que me digáis
Dile traidor. ¿Cómo que traidor? ¿Cómo que traidor? Me estás dolsuru. A ver, un saludito para ti, pero ¿cómo que traidor, hija de puta? ¿Cómo que traidor? No. Es que el Spider-Man a mí, el Tom Holland, es decir, la última película, a mí no me invitaron. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Ah! A lo de Shadow. Vale. Vale, coño, vale. Pensaba que estaba llamando traidor a mí. Menos mal. No, pero a mí es que lo que me pasó con la de Spider-Man me parece muy buen superhéroe. Y es decir, robador invasor. Me voy a cagar en tu padre. Fascista. Le quito el mod, se lo quito. No, a ver. Me gusta Spider-Man, pero no me gusta la esta, lo diré. La de. Las de Tom Holland no me gustaron. Me parecían muy de niño. Lo siento, me parecían muy infantiles. Y me dije, pues no las voy a. No me gustan, no me las he gozado, no me han parecido buenas. Esas fueron una mierda. Correcto, es lo que te quiero decir. Si es que esas me parecen una mierda. La última me encantó. Me encantó, la fui a ver al cine, las buenas fueron las primeras. Sí, y es más, la de. Luego eran las de. Es la de Toby, luego Andrew, Tom Holland. Las de Andrew, a mí la primera me gustó. Lo digo en serio, ¿eh? La segunda la vi un poco floja, pero la primera me gustó. No es que, ¿eh? Mary Jane, ¿por qué lo dices? Aunque era Gwen Stacy la de la de Andrew, ¿eh? Perdón, si lo dices por eso era Gwen Stacy, que lo tengo aquí. Pero es eso, o sea, yo me quedaría con eso. De que Tom Holland hasta la última no me gustó. No me gustó nada. Y creo que la última fue sobre todo por el tema de la nostalgia. Se tiró mucho por ahí, así que. No, lo digo por el meme. Me has dejado loco. Me he dejado loco, no sé lo que es lo del meme. No me digas mamá. Ah, coño, vale, sí, ya sé lo que es. Vale, no he dicho. No digas nada, vale. Vale, y ahora es. Me gustaría hacer más tier list, pero no sé de qué. O sea, tier list, ¿de qué puedo hacer una tier list? Porque tampoco tenía claro que quería de comida española. Esa iba a caer sí o sí. Manfa, este grito, estás que te me caes. ¿De qué? ¿De qué? Ah, de caer, vale, sí, ya lo he entendido. Que te jodan. A ver, hemos coincidido antes en lo de la tortilla patata. No me puedes decir esto ahora. No me puedes decir porque no te gusta el jamón. Lo siento, si no te gusta el jamón, no tienes derecho. Ay, hostia. No, vale, tengo que pensar de qué. Hostia, ya sé de lo que lo tengo. Una tier de, iba a hacer de asignaturas, tío. Se me ha venido a la cabeza hacer una tier list de asignaturas del instituto. No lo digo en coño, sabes lo que se me ha venido. Si queréis otra cosa me lo decís, pero por ahora voy a buscar esa. Asignaturas. Primaria, bachillerato, secundaria. Esto es lo que quiero yo. Sí. Venga, va, sí, es lo que quiero yo. A ver, ¿cuáles son las que me salen? Hostia. Vale, tengo que hacer un poco de. No lo diré, De zoom porque no veo una mierda. Vale, esto era. Tecnología, historia de España. Economía. Biología. ¡Fua! Vale, es decir, que la mitad no las veo bien, Va, vale, o sea, lo voy a pasar, ¿vale? O sea, voy a poner la pantalla. Pero no las veo bien. Ahora. Mejor que el recreo. Vale, que es ninguna, pero bueno. De jajas con los colegas. Será la que te de puta madre. Bueno, vamos a ponerlo así. Me duermo. Méteme un tiro en los cojones. Ya está. Ahí lo tengo, ¿vale? Ya está preparadísima. Lo tenemos todo, así que ya lo tengo bien clavado. Vale, vamos a empezar con. Bueno, historia de España. Méteme un tiro en los cojones. Lo siento, es que la he visto. Lo necesito. Historia de España no lo aguantaba. Me pareció historia de España. Tenía un colega que me daba los trabajos hechos para entregarlos. No los hacía. No los hacía porque no me gustaba nada. Y al final me lo aprobaron. Y creo porque le caí bien al profesor. Pero fue horrible. Fui a la PAU. A la selectividad.
no hice una puta mierda, saqué un 1, creo, y porque puse el nombre bien de milagro, ¿sabes? Es horrible, me pareció horrible la historia de España. No ha habido cosa más aburrida que la historia de España. Historia en general la odio. Lo digo totalmente en serio. No, no, a ver si descojona, pero es que es verdad. La odio. La historia de España, como le explican, me aburre mucho. Y la gente, no, pero estúdiatelo como si fuera un cuento. Vaya cuento más aburrido, ponme Ricitos de Oro. ¡Qué puta mierda! Lo digo totalmente en serio. No, no hay cosa que odiara más. Y el profesor me caía de puta madre. Me caía muy, pero que muy bien. Pero lo odiaba. Bueno, ¿cuántos mensajes tengo en tu canal? ¿Cómo se ve eso? no sé cómo se ve. Vamos a empezar por ahí. Si me dices tú cómo se ve. Tío, mi historia no me disgusta, me disgusta la profesora. Bueno, es que a ti te tocó una mierda de profesora. Pero a mí el profesor me gustaba. La asignatura era mierda. A ver, no sé cómo se mira. Si quieres te lo miro después de directo y te lo digo por Insta. Y me puedo investigar cómo lo miro, pero es que no sé cómo va. Luego, tecnología, ¿vale? En tu directo. Pero lo puedo ver ya desde mi directo, ¿vale? De aquí, sí, muy bien. Pero, o sea, contarlo así como tal, no voy a contar. No sé cómo si poner un algo, imagino que te lo dirán, pero no sé cómo lo es. Métete y le das a mi nombre, así, espérate. ¿Es así, seguro? Yo es que tengo mis dudas. Me cuenta, no sé qué, seguir. Hostia, más de 900 aquí. Va petado, Nos hemos metido en un... en una cosa que está fallando. Más de 999 mensajes. No, hasta no me dice nada más. Increíble. Hostia, tiene el emblema de Bits. De Cheer One, hostia, increíble. Eso no sabía yo. Eso ciérramelo, porfa, gracias. Vale, pues esto por aquí. Y ahora nos vamos a asignatura secundaria. Oye, ¿y yo? Nah, yo también tendrá. Bueno, tú debes tener menos, Ahora que lo estoy mirando. Debes tener bastante, unos pocos menos. Más de 999. Pero creo que debes tener menos. Mira, mira, de oro lo tiene. De oro lo tiene. Increíble. Pues, hostia. Yo menos seguro, sí, o sea, son menos, pero tienes también más de 999. ¿Crees que no? Y el que también debe tener bastantes es Shadow, creo yo, Shadow también debe tener bastantes. En fin, a lo que iba, que me estáis liando. Tecnología. Bueno, tecnología no me disgustaba, ¿vale? Es decir que al principio me parecía una mierda, pero porque nos pusieron a hacer manualidades. Me acuerdo en primero de la ESO, nos pusieron a hacer manualidades. Es que yo estoy hablando de la 2x3 como debe ser. Yo creo que Abel es el líder de escribir y probablemente sea... si no es de los que más puntos tiene, es porque se los ha gastado, porque habrá reunido una burrada también, creo yo. Luego, tecnología, eso me parece que está bien. Está bastante entretenido, el profesor me caía bien. Excepto el primer año, pero oye. Bueno, porque tampoco era nada... Esto, economía, no lo he tenido nunca. Sí, me los gasté, hostia, pues ya está. No lo he tenido nunca, pero creo que me dormiría. No lo he tenido nunca porque era una optativa. Y yo en vez de coger esto, me cogí inglés práctico. Así que, en la fuente, eso se ha gastado. Pero en la fuente se ha gastado de 1 en 1, de 10 en 10. Ahí no gasta gran cosa. Ludopatía también, voy a darle un momento, ¿vale? Ruleta, vale. Lo tiramos. Vale, lo tenemos. Decidme cómo se ve, que es que ahora mismo no sé si se está viendo, ¿vale? Ah, bueno, claro, si no le doy a esto, ¿vale? No se ve. Bueno, que no te ha tocado, ¿vale? Es obvio, no te ha tocado. Lo tenemos. Justo lo has dicho, no, es que... increíble. Esto de aquí es biología. Voy a decir biología. Pero te voy a decir por qué lo voy a dejar donde lo voy a dejar, ¿vale? Ah, sí, está bien. Vale, no entiendo, cállate. Coño, espérate que un momento se me está reventando la tablet. Es que creo que la fuerte te pertenece. Sí. Muchas veces 10. Ya, pero tampoco habrá gastado una burrada. Sí, mira, es toda tuya, tranquilo. Biología. Me tengo un tiro en los cojones. Pero me terminó, y he de decirlo, por culpa de la profesora. Porque, y no es coña, el problema que yo tuve con esa es que yo tenía pinta de cani. Yo viva. Y me refiero. Yo era un chaval, yo era un buen chaval, pero las apariencias eran pinta de cani. No es coña, era pinta de cani. Y me pilló una manía de que me cogió, pum, sentado al fondo. Yo como que al fondo. Al fondo, pum, por ahí a la esquina, tal. Y al acabar el curso, no es coña, al acabar el curso, coge y me dice, se me acerca, me dice, creo que me he equivocado contigo, eres buen chaval, no sé qué. Y yo me quedé así y dije, me ha suspendido. Tengo que ir a recuperación de tu
puta asignatura y ahora me dices que lo sientes. Vete a la mierda. La mandé a la mierda al final, creo. A esa ya la de inglés, creo que la mandé a la mierda. Manfa, ¿sabes qué me apetece? Trivial. Un trivial. Tengo las cartas, las tengo ahí. Si luego lo canjeas, adelante, hacemos trivial, no veo por qué no. Luego, ¿qué es? Artes escénicas y danza. Voy a poner teatro, ¿vale? En vez de artes escénicas y danza, porque no lo he tenido. Sí que he tenido teatro. Mejor que el de recreo. Me encantaba teatro. Es decir, y lo hacía muy bien. Me encantaba, era una asignatura voluntaria, o sea, de estas optativas que podéis elegir entre informática y demás. Y hubo un año que estaba la opción de teatro. Y a mí, pero bueno, es que ya me veis, me gusta mucho moverme, me gusta mucho pues hablar con la gente, actuar, ¿vale? Me encantó. Me travestí dos o tres veces, me acuerdo. En una hice de vieja loca, en la casa de Bernarda Alba, que la anciana era Bernarda Alba, ¿no? Yo hacía de la vieja. Y luego en otra hice de una prostituta en la cárcel. No es coña, ¿eh? Y me ponían sujetador, me ponían ahí ropa de mujer tal. Como me gustaba muchísimo. Y era de los pocos, o sea, no, era de los pocos, no, era el único chico que estaba en teatro porque quería. El resto estaban porque no les quedaba otra opción, tal. No, o sea, ojalá ver eso, no, pero que te lo juro. Habían fotos, pero las perdí. Pero me encantaba. Entonces yo hacía de la gordita de High School Musical. Hostia, yo es que High School Musical, yo musicales no he hecho. Yo hacía eso, luego uno que intentaba ligar con una chica actuando como si fuera David Bisbal. Yo he hecho muchos teatros así. No, pues bueno, qué genial. Y de la diosa Afrodita. Es que eres una diosa, Carla. Es una diosa. No, y te lo juro, me encantaba. O sea, me hubiera encantado hacerlo para vosotros. Me parecía una asignatura que era increíble. Era el único chico, eso sí, que iba voluntariamente, pero esto eran todo chicas. Pero me encantaba. Era una cosa que me flipaba. A ver, continuamos, que me estoy liando. ¿Qué pone? Historia del arte. No la he tenido nunca, pero como es historia, lo dejo aquí. ¿Qué pone? Lo siento, no leo. Educación plástica. Ah, educación plástica, de jajas. Nah, educación plástica era de jajas, ¿sabes? Jo, que es que ya no sé en qué nos hemos metido. Educación plástica, ¿sabes? Un poco de educación plástica, tal. Aquí. ¿Sabes? Al final era una tontería. Te pones a hacer dos dibujitos, pintas un poco, una tontería. Estás de jajas con los colegas. No hacías otra cosa en esa asignatura que no fuera hablar con los colegas, te ríes un poco, te preguntabas qué tal era la tarde. Hostia, pues el otro día estaba jugando al Call of Duty en zombies, o yo qué sé. Cualquier cosa, o tío, hay que quedar porque hay que hacer X cosa. Qué plástica era. Una tontería. Literatura universal. Luego que estoy en literatura, claro. Vamos a decir literatura universal, ¿vale? Como si fuera, porque luego no hay más de castellano, ¿no? Vale, aquí en lengua castellana voy a meter literatura abajo. Espera. Esto lo voy a meter como lo del análisis de las frases, ¿vale? El complemento directo, tal, ¿vale? Y esto lo voy a poner como si fuera la historia de poesía, de los poetas, de escritores, del romanticismo, todo eso, ¿vale? Lo voy a dividir en esas dos, ¿vale? Y lo vamos a hacer así. Va a sorprender porque he dicho que historia lo odiaba, pero esto me encantaba. O sea, no era jajas con los colegas. Literatura, yo lo siento, a ti que no te gusta, ¿vale? Lo siento, pero literatura me gustaba mucho. Me gustaba porque... A ver, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo, bueno... He escrito poesía durante 2 o 3 años. No es coña, ¿eh? Me voy a poner cómodo, ¿vale? Que me duele un poco el culo. Durante 2 o 3 años he escrito poemas. Y me gustaba mucho. Cuando había que estudiar la generación del 27, me parecía muy interesante y muy entretenido. Ah, eso sí me gusta. Sí, eso sí. A mí no es indiferente, la verdad. No, pues a mí me gustaba. Y yo soy de ciencias, pero me gustaba mucho. La verdad... Esto lo dejo aquí y ahora, análisis, me duermo, ya lo siento. Había que estudiarlo, sí, pero eso se me queda más fácilmente, me parece muy interesante. Al final todos, la mayoría de poetas, en gran parte escribían entre vida, amor y muerte, ¿vale? Es como lo tenían así muy relacionado y asociaban el amor a la vida. Y cuando no había amor era muerte, es muchas veces, y yo al final lo relacioné así. Y se me hizo muy sencillo y me gustaba, era muy entretenido. Llevaron un concurso de poemas, me llevaron a la radio, hostias, joder. ¿Ves? Y yo aquí escribiendo un poemario con 200 poemas y el otro ya en la radio, es que de verdad. Hostias. No, pues sí. Luego eso, analizar las frases. Complemento directo, indirecto, oración. Súper puta madre, ¿sabes? Horrible. No me aburría un montón. Me parecía muy aburrido, tío. La morfología, que si no sé qué. Yo me lo pasé genial con la profesora de castellano en segundo bachillerato. Yo en primero.
en la... ¿Sabes que en primero de bachillerato tuve la misma que en teatro? Y me cayó muy bien esa profesora, tenía muy buena relación. Yo la trataba fuera coñas. Era como, dentro de mi instituto era mi madre. O sea, fuera coñas, ¿eh? Me trataba muy bien. Esa profesora era un chiste, me encantaba. Ah, coño, la que escuchaba sonidos. Sí, ya me acuerdo, ¿vale? La loca. Sí, ya sé quién me dices. Sí, que escuchaba sonidos, supongo. No, yo con la que tuve muy a gusto en primero. En segundo es que también era majo, pero no era lo mismo. Y eso, o sea, esto de analizar frases y demás, una puta mierda. Audiovisual, no sé ni lo que es. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿A quién tenías en teatro? Pilar, la hermana de Elvira. Pilar no sé qué. ¿Esto es filosofía? Sí, creo que pone filosofía, vale. Pues filosofía. Vale, hay dos partes en filosofía, ¿vale? Una es la lógica, que era como cálculos, que lo odiaba. Ah, Rubio, sí, puede ser que sea Pilar Rubio, sí. Una es la de esto de Ana, la lógica, es una mierda. Filosofía en sí, mejor que el recreo. Lo digo totalmente en serio. Pilar Blanco, Rubio, Pilar Blanco. No lo sé, no me acuerdo, la verdad. Puede ser Pilar Blanco, no lo sé. Filosofía, va a sonar raro, pero en el instituto, a día de hoy me gusta mucho saber cosas de filosofía, psicología también. En el instituto, lógica me aburría. Y luego lo que era la filosofía en sí, había apartados que me gustaban mucho. Y hubo una vez un examen que lo dividieron en dos, ¿vale? Hicieron pues dos exámenes. Hicieron uno que era de lógica y otro hicieron uno que era de teorías de filosofía, de mil vainas así, que creo que estaba lo del gato de Schrödinger. Saqué un 1 en lógica. O sea, tenía que sacar una notaza en el otro para que me hiciera media. Tenía que sacar un 9. Saqué un 9.5 en el otro, porque me encantaba el otro. El otro me parecía muy interesante. Era una cosa que era, pues, te entretenía mucho, era muy interesante, me parecía muy curioso. Y lo hice muy bien. Mejor que el recreo. Buah, espérate un momento, a ver, que creo que aquí vamos a pegarnos de hostias. Así que filosofía, lo dejo ahí. Música, de jajas con los colegas. Música, al final estás ahí tocando la flauta, una gilipollez. Se vino una mañana a mi casa y estuvimos dándole. Lógico, al final me gustó, explicó Bellón. ¿Bellón te la explicó? Hostia puta. Bellón, no me lo esperaba. Nada, música de eso, una de jajas. Luego, ¿qué hay por aquí? Valores éticos. Ah, ética, ciudadanía y todas esas vainas. Yo me dormía. Yo lo siento, pero yo me dormía, ¿eh? Y me parece increíble que Bellón te lo hubiera explicado. Yo además también expliqué la lógica a unos compañeros de clase. Ellos lo aprobaron y yo suspendí. Pero lo aprobaron gracias a mí. Y luego yo en el examen no, me aburría y no lo hice bien. Porque yo no prestaba atención. Entonces le dije que me explicase. Hostias, Bellón, increíble. La gran sorpresa. ¿Qué es lo que tocaba ahora? Valores éticos. Ciudadanía. Lo pillan, se pida. No, es que al final no era muy complicado. Pero ya a mí se me... No sé. Se me lió. Porque lo hice... Claro, yo es que eso lo hice dos veces, dos años. Primero bachillerato, que lo repetí, eso. Ya me saqué más nota que él. Eso sí, no sé, hijos de puta. Qué hijos de puta. Creo que saqué un 8 y él un 6. Nada, yo saqué una mierda. Yo me recuerdo que esa parte, la primera vez que hice el primero bachillerato, la aprobé. Y la segunda vez la suspendí. La suspendí con diferencia, vamos. Acaba hasta los cojones ahí. Yo no entiendo, o sea, lo explicamos nosotros y aprobéis vosotros. Me parece increíble. Eso, ciudadanía, me parece una mierda. Aburridísimo. Apréndete la ley de no sé cuánto, me acuerdo. Tío, horrible. Una mierda. ¿Esto es geografía? Contemporáneo. Es geografía, vamos a decir, ¿no? Porque esto es griego. ¿Qué? Informática. Inglés. Esto no sé qué es. Es el deporte, imagino. Geografía. Esto es geografía. Bueno, no me quejo, la verdad. Creo que bueno, espérate, no, ¿qué coño? Aquí. Geografía me pareció. Pero, bueno, muy fácil, entendí. Genial, es que eres muy listo. Es una tía muy lista. Así que, a muerte con los exámenes de que tienes ahora en la uni, a muerte. Era prestado atención, ya, eso también me falla a mí. A ver, ¿qué iba? ¿Geografía está diciendo? Sí. Me parece bastante entretenido. Caga al final, porque luego había muchos programas por internet de si tenías que aprenderte... ¿Geografía no es geología? Sí, geografía, vale. De aprenderte los ríos, de aprenderte tal, y lo hacían como un juego. Se me hacía bastante entretenido. Al final, creas que no, no me parece tan complicado. Parachute, ¿esto qué es? Francés, ¿no? Entiendo. Por decir algo, ¿eh? Francés, no he tenido nunca, pero...
Joder, puto anuncio. Respétame los anuncios. Respétame los anuncios, que gano dinero con ello. Y si no quieres anuncios, si no te gustan, me pagas. Si quieres, si no quieres anuncios, me pagas. Y si no, te los ves. Se funciona la vida. En fin, francés, no he ido nunca, porque en el instituto vas a preferir ser VIP. Puede ser. Francés no he tenido nunca, pero luego lo miré por mi cuenta. O sea, estudié un poquillo por mi cuenta. No, ahora mismo no sé hablar francés ni nada. Es alguna palabra suelta. Y a día de hoy me gusta mucho, pero como no lo he tenido nunca, lo voy a meter ahí, así que. Conveys también tenía anuncio. Pues eso es lo que no entiendo, porque Conveys se supone que no. Griego, no he tenido nunca y no me llama la atención. Religión, no la he tenido. Yo no soy creyente, lo siento. Al final me suscribo, suscríbete, yo encanto. Suscríbete, tú, yo te apoyo ahí. A ver, yo te apoyo. ¿Qué era esto? Religión, es que no he ido, no, lo siento, no soy creyente, no. No he ido. Tecnologías de la información era como esta informática, toma por culo. Informática, mejor que el recreo. O sea, me acuerdo, había un juego. Tenía, pero pensaba que era un fallo. Pues no, se supone que no debéis tener. Se supone que con VIP no se tiene que tener. No sé por qué lo tenéis, la verdad. ¿Qué he dicho? Informática arriba. Informática me parecía la polla. Informática hacía dos mierdas, yo me acuerdo, y se me da de puta madre a mí. A mí y un compañero, nos lo hacíamos, le pasábamos el trabajo al resto, lo acabábamos rápido, muy rápido, y nos poníamos a jugar a un juego de cabezones, de fútbol. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un. Lo llamamos los cabezones, ¿vale? Era aquí uno en cada lado, pim, 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 y una pelota en medio con cabeza, así dándole cabezazos. Había que marcar gol, me parecía. O sea, nos reíamos un montón ahí. Parecía muy entretenido. ¿Qué hay por aquí? Vale, perfecto. Luego, ¿qué? Bueno, esto, quítalo ahí. Luego, inglés. Va a parecer raro lo que voy a hacer, porque la profesora es la mayor mierda que existe, ¿vale? Es la mayor mierda que existe la profesora que he tenido. Pero la mayor mierda, o sea, pero de la mierda, pero o sea, la mierda de la mierda era esa señora, ¿vale? Pero inglés me encantaba. Es más, hice teatro de inglés, porque yo en segundo y en tercero de la ESO, en el instituto, hice un curso, bueno, el curso lo hice de tal manera que se llamaba enriquecimiento curricular, ¿vale? Que era como para gente más inteligente y tal. Que coño, una puta mierda, ¿sabes? Estaban todos, o sea, se supone que yo era superdotado, los cojones. O sea, yo te digo yo que no. Me pusieron con todos los empollones, pero con la gente que estudiaba mucho. No empollones de malos, no, de cabrón, no, no, no insulto, de que estudiaban muchísimo. Y ellos te lo aprobaban todo con notaza. Y había, éramos dos luego allí. Bueno, también estaba Antón el primer año, y Antón repitió, o sea, quedamos tú los listos. Y luego había otro chaval que se llamaba Julio. Y no, me quedé yo con él. Y éramos esos dos. Y los que no estudiábamos, apenas no éramos de los que estudiábamos, no sé qué hacíamos ahí. No teníamos nada que ver con el resto. Yo me quedaba flipando, me lo digo en serio. Inglés, que mira que me gusta, pero al mismo tiempo no. No, a mí inglés me gusta tanto que lo pongo aquí. E inglés a mí se me daba muy fácil, ¿vale? Luego hice el teatro, que era de Oliver Twist y los cabrones, porque cada elegíamos a los personajes, ¿vale? Decíamos la clase, ¿tú quién crees que se ataca? A mí me pusieron como el cabrón que se aprovechaba de los niños y los quería matar. Ese era yo. Totalmente en serio. Lo digo totalmente en serio, era. Habían unos que les enseñaban a robar, que ese era el otro compañero que no hacía nada, y luego otro que quería matar a Oliver. Ese era yo. El que quería matar a Oliver. Horrible, o sea, así es como me veían los empollones. Me pareció horrible. O sea, porque había gente ahí con los que me llevaba bien, pero había otros que eran unos cabrones, me acuerdo. Es que esas pruebas se las dicen a todo Dios, sí, sí. Y sigues siendo el que es superdotado, hijo de puta. A ver, a mí me dijeron que básicamente era dar el mismo temario pero bajar la nota. Sí, te lo digo yo, sí. Dabas el mismo temario pero luego eran exámenes más complicados. O sea, era como más, o sea, era más complicado pero dabas lo mismo. Al final era el mismo pero más complicado. Era una mierda. Mira, cosa diferente se parte el culo. Pero que es verdad, me cogieron todos y fue unánime, Fue unánime decir, tú el que mata al niño. Y yo, me cago en tu padre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y cómo no, Oliver Twist, el que mejor nota se caga, obviamente. Pero yo me dije, hijos de puta, Pero no, luego lo hacía muy bien. Exposiciones en inglés, todo muy bien, tal, muy bien. Que, por cierto, mañana tengo la exposición final. ¿Esto es, puede ser una empresa? Es que no sé qué pone ahí. Química. Ah, amigo. Vale, yo es que di química, no lo di, lo di con física. Una mierda. Lo siento. Y eso es que tengo una novia en una ingeniería química, pero no la aguanto. No aguanto la química.
no le aguanto, no puedo con la formulación, con si no sé qué, no puedo. Y quiero buscar, ahora que he visto eso de matemáticas, la imagen esa de matemáticas es, vale, espérate un momento. Eso de matemáticas que veis ahí, vale, quiero ver si se ve un momento. ¿Se me ve? Vale. Esa imagen que habéis visto de mates, vale, quedaros con esto, ¿vale? ¿Veis esto? Vale, es que está roto, ¿vale? No tiene la portada porque esto es de bachillerato. Y esto, ¿no? ¿Lo veis? Miradlo, es el puto mismo libro, el puto mismo libro. Solo quería decir eso, ¿vale? A ver, ¿qué dice? Un momento, es que habéis escrito mucho en un momento. Uy, perdón. Ay, química, lo que me encantan son historias escolares. Nah, estaban chulas, ¿eh? Con mi Paki, Paki la odiaba yo, la verdad. No te gusta, la odio, yo ya feliz sin vivir en nada escolar. No, yo es que había... A día de hoy tampoco, pero en su época horrible. ¿No aguantas a la química o a la novia? A la química, a la novia no me queda otra. No, a la novia la quiero mucho, la quiero mucho. Malfa, la has puto cagado. No me vuelves a dirigir la palabra. Yo os mato a todos, ¿eh? Os mato. Que tío, no me gusta la química, no puedo con ella. Te lo juro, me parece horrible la química. Yo, pero porque no la entiendo, me parece muy complicada. Vale, o sea, suena coña. La novia se va. Ya se me ha enfadado. Carla, que yo te quiero, joder. Si lo sabes. Qué grosero, le diré lo que dijiste. No, si está aquí, si la novia es Carla, tranquila. La novia es Carla, tranquila. Si yo la quiero y lo sabe, sabe que la quiero a muerte. No, no se puede quejar. Carla, dile a Malfa ese que adiós. Malfa, digo yo, Carla, que yo te quiero. Si sabes que te quiero muchísimo. Odio la química, pero a ti no te odio. Luego, en matemáticas, vale. Abel y yo nos... ala. Pues ala, iros, me quedo sin modi y sin novia. Iros juntos, ala, a vivir felices, venga, hasta luego. Es que estoy... desde lejos, no vi... vale. El libro, vale, lo de las matemáticas que te iba a decir. Tengo el mismo libro aquí, ¿vale? Es el mismo puto libro, ¿vale? Es el mismo, o sea, no se ve lo de parte de abajo, que aquí se ve esto. Pero porque tengo reventado el libro, ¿vale? Porque es de hace varios años. Cosa diferente, se apunta es bienvenida a irse. Oye, si son los hijos de puta, me queréis abandonar, ¿eh? Es muy bonito, iros, iros. Matemáticas, de jajas. La verdad. Si queréis, no, lo regalo, ya está. Vamos. Toma, toma, iros, iros. No os voy a pedir que os quedéis si no queréis. Yo os doy amor, os doy besos, os doy abrazos. ¿Y os vais? Pues hasta luego, ¿eh? Simplemente, dile al Malfa ese que no se merece este mod. Me encanta. Me encanta cómo yo voy luchando. No. Yo voy luchando, llevo más de 500 horas creo en stream por tener gente aquí, para que me vean, para que me quieran. Viene mi novia, larguémonos. Venga, nos vamos. Y yo mis 500 horas las he echado aquí sin cobrar un puto euro. Pero vámonos. Lo que estoy disfrutando, que te jodan. Matemáticas, yo voy a seguir a lo mío. Me reía muchísimo. Además, cuando aprendimos matrices, cuando multiplicabas matrices, que eran filas por columnas. Tengo una amiga, y además en clase, se llama Lubna. Y cada vez que, y se escribía Lubna. Y yo estaba sentado con mi colega al lado, y yo le decía, oye, pero entonces hay que multiplicar las filas por las columnas. Se lo decía así, pero todos los putos días se lo decía. Y nos partíamos el culo, pero nosotros dos solos, me encantaba. Aquí la novia está todos los santos días en tu directo, así que, si yo no me quejo, si muchas gracias, y te quiero mucho, amor. Pero, coño, me estás quitando a la gente. Y yo, Abel también. Abel también está. Bueno, no en todos, pero en casi todos también. A muerte. Matemáticas, la polla. ¿Esto qué es? Latín. No he tenido latín en mi puta vida. Latín otra vez. No he tenido latín en mi puta vida. Educación física. La educación física. A tus dos viewers más leales. Pues nada, pues hasta luego. ¿Qué puedo decir? Adiós. No puedo decir otra cosa. Luego tengo. Ya tendré a otros. No os preocupéis. Mi intención es ganar más. O sea, no os preocupéis. Y si no, esta cosa diferente. ¿Qué cosa diferente me apoya en los Just Chatting? Que estamos de coña. No, tú no. O sea, me parece horrible. Yo aquí currándomelo y os que voy largáis. No puede ser. No me has percatado ya, pero no nos hemos ido. ¿En serio? No me había fijado, no. Como nosotros, nadie. No, eso es verdad. Eso no les puedo quitar la razón. Próximamente vamos a tu directo, Carla León. Tengo una sorpresa para el sábado. Ahora que he leído eso, hay una sorpresa para el sábado. Y ahí espero que haya apoyo. Espero que haya apoyo. O sea, no apoyo de ni subs ni tal, no, apoyo de verlo. Porque hay algo. También se iba con nosotros, ¿eh? Nada, por cosa diferente. Por cosa diferente ya se van los directos de miedo. No creo que se queda un poco y luego se va. O sea, no, por cosa diferente, por favor, no me dejes.
¿Qué tenemos más por aquí? No, de mi parte no, ya no. Bueno, pues no, pues de ti que no haya pollo, ¿vale? Pero bueno, a ti te gustaría, ¿sabes? Me abriré un canal de Twitch. Ya verás, ya verás. Física. Bueno. Qué genial. No me lo puedo. O sea, esto es un hijo de puta. O sea, me está robando los bigwigs. Muy bien, tú. Entonces, yo creo que la novia lo que está haciendo es aprovecharse de mi fama, que soy tan famosísimo, para abrirse el canal. Maravilloso, me encanta. Muy bien. Física. Es decir, que ahora que lo he estudiado para selectividad me ha gustado más. Pero lo odiaba. No me gustaba. Me reía mucho con los colegas, eso sí, muchísimo. Lo que no me he reído nunca. Pero no lo meteré de jajas. O sea, es buena, ¿sabes? Tampoco. A ver, tú el sábado tienes que estar. No, ya no. Abel, hazme caso que quieres estar. ¿Quieres? Te digo, no soy yo el protagonista del directo, filosofía. Ah, que hay dos filosofías. ¿Y el otro qué es, por favor? Historia de... Nada. Vale, pues ya está, ya hemos acabado. Porque filosofía, lo voy a poner en mi subvolado. Historia se va a la misma mierda de aquí. No, estoy dolido. Venga, a ver por mí. Pues nada, yo solo diré que no seré yo el protagonista del sábado. Yo los sábados no puedo, pero te enviaré a alguienes. Ah, oye, pues muchísimas gracias, cosa diferente. Ya si me compartes el... Fuera coño, si compartís el canal, la creme de la creme. Creo que además es una... El compartir el canal... Bueno, ya que he acabado esto, me voy a poner en grande. Creo que el compartir el canal es una manera de ganar viewers muy buena y que se utiliza muy poco. Pero lo digo totalmente en serio, ¿eh? Creo que es una forma en la que puedes ganar muchos seguidores, puedes estar... Hay que te vea mucha gente y se utiliza poco, pero porque es algo que normalmente tú no ves a alguien y dices, oye, mira este que está muy bien, tal. Y porque no se suele hacer, pero oye, creo que es una manera muy buena, en verdad. Genial, además creo que a ti no te gusta estar en el directo, es de miedo. Eso sí. Es de miedo, pero yo creo que va a estar gracioso. A saber de qué es. Yo, hombre, el viernes quizás sí que lo digo. Ahora no lo diré, pero el viernes puede ser si que os comente. Pero yo creo que va a estar en un directo gracioso el sábado. Lo digo totalmente en serio. Ah, bueno, y si queréis hacer algún tier list más, comentádmelo, adelante. Yo me quedo... Me voy a quedar media horita más en directito. A ver, porfa. A ver, el problema que está teniendo últimamente es que se duerme. Se duerme, pero para jugar conmigo. Se duerme para estar en directo. Me lo dice mucho. No lo puedes fallar. Bueno, a ver, yo no voy a decirle que es el directo del sábado hasta el viernes. Si Carla Leon, que sabe lo que va, o sea, lo que va a pasar en el canal, lo quiere decir, adelante. Es que ella es VIP, ella se entera de todo. Me voy a autopetar. Si pudieras, creo que no puedes, pero estaría guapo, que se pudiera. Que tengo... Bueno, me pone 8 viewers y aquí me pone 10. Yo no entiendo esto. Pero bueno, tú vétate. Yo te dejo, Abel, si tú eres así feliz, vétate. Tú adelante, yo no me voy a quejar. Me voy a quedar por ahí, vale. Así que nada. Tampoco, a ver, tier list, si os ocurre algo, decidme. Yo voy a pensar en alguna, porque es que me molan las tier list. Si tú no quieres decir nada, yo no soy quien para decirlo. Pues entonces, oye, Marfa, estoy más débil que un viejo. Esto que tengo me está matando. ¿El qué? ¿Lo de la nariz, dices, o el qué? O la decepción mía. O mi decepción, que pueden ser las dos cosas. No, fuera de coñas, o sea, si es lo tuyo, tío, me parece una putada que no te hayan dicho los resultados. Te lo digo totalmente en serio. Me parece una putada enorme. Y espero que cuando te lo digas me lo cuentes, tío. Que yo cuando hablo contigo siempre pregunto. Y voy a ver, porque a lo mejor, en vez de hacerme un... Lo diré. Un... Tier list, me hago un play quiz, ¿eh? Fuck. Fuck. ¿Qué? ¿Qué? Ya no sé ahora mismo por qué he puesto el fuck. Porque mírate, hay veces que os descojonáis y no me entero por qué. No, o sea, no es coña, hay muchas veces que como estoy diciendo tantas cosas, no me entero al final de por qué son cada cosa. Parece coña, pero es totalmente en serio. Vale, vídeos. Voy a ver play quiz. Ya tengo vídeo. Pero por mis santos huevos que va a ser este vídeo. Venga, un play quiz de esos. ¿No lo ves? Que soy más débil que un viejo. Este que tengo me está matando. ¿No lo ves? ¿El qué? Puse el comando de banearme. Ah, no, no lo he visto. Ah, bueno, espérate, es que lo estoy viendo desde el Streamlabs. A lo mejor desde aquí. No, no lo veo.
Yo no lo veo, la verdad, no sé por qué. Un breakaway de eso, sí, no lo ves. Pero porfa, que sean de las banderas más de 0,0. No, voy a poner uno que he visto que me ha gustado. Puse el comando, a mí tampoco me ha salido. No me ha salido, no, por eso no me he enterado. No, voy a ponerlo. Vale, voy a hacer la predicción. Os digo de qué es el vídeo. Es de adivinar los Pokémon de la primera generación, ¿vale? Así que, adivino más del 75%, es mucho, ¿no? Sí, 75%. Va, lo tenemos. Lo voy a hacer así. Oye, de la primera generación, por lo que he visto, se va a quedar así. Que creo que puede estar increíble eso. Por cierto, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿O no la estoy compartiendo? Ah, no la estoy compartiendo, vale. Ah, joder, te paso cap, ¿eh? De la primera, has dicho de la primera, correcto. Quiero ver, antes de compartir pantalla, si me apoyáis o no. A ver. 10 frente a 0, vale, o sea, habéis votado que sí. Y más del 75, ¿eh? O sea, que yo me sé varias, pero no... ¿Qué pone? Me pasa tal. Me voy a autobetar. Barra ban. Ah, pues no, a mí no me ha salido lo del barra ban. Yo de Pokémon me sé solo Pikachu. ¿En serio? A ver un momento cómo ha quedado la predicción. Que como estaba mirando lo de la foto que me ha mandado. Ah, solo ha votado Carla. Y ha votado 10 puntos, a que sí. Increíble. No ha votado nadie. Me parece increíble. Vale. Ni siquiera alcancé. ¿Queréis? Un momento. ¿Queréis que vuelva? La repito si queréis. Si os vais a votar, si votáis, repito. Si no, se va. No me sale Predi. Vale, es porque ya... Vale, pues espérate. Creo igualmente que Abel no puede hacer la Lemino. No me dio tiempo. No sé. Devolver puntos, vale, sí. No sé si es que Abel no puede porque es mod. O... No, mi plato favorito, no, qué coño. Adivino más del 75%. No sé si es eso, si no puede porque es mod o... O porque directamente no le ha dado tiempo. Sí, no. Iniciar predicción. Carlos vota más puntos que tiene 40.000. Es que ella va siempre a lo seguro, ella lo dice siempre. Sí puedo, pero me dice que no puedo finalizarla. A lo mejor es por eso el porqué eres mod. Estaba buscando esto desde hace un rato. Vale. Vale, lo tenemos aquí. Es que siendo 75 tampoco tengo mucha fe. ¡Qué hija de puta! ¡Qué estrés! ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis votado? ¿Qué habéis votado? Que no me he enterado. ¡No me he enterado! Quiero verla. Todo que sí, ha vuelto a pasar lo mismo, maravilloso. Yo confío ciegamente en él. Es que le pones como un minuto, es que no me deja poner. Espérate, no me deja poner más tiempo. Venga, voy a, un momento, la voy a volver a poner una vez. ¿Por qué? Es que no. En lo que logro abrir, pues no lo sé. O sea, yo lo voy a volver a iniciar predicción, venga. O sea, si es la primera, yo creo que sí, pero nunca se sabe. O sea, qué poca confianza en mí. Adivino el 75%. Aquí lo tenemos. Y creo que es que no me deja poner más tiempo. Si no, pondría más tiempo. Sí, no, o me deja poner más tiempo. Ah, coño, ya está, ya me deja poner más tiempo. 2 minutos tenéis para votar, tomar por culo. Que no sé por qué no me dejaba antes cambiar el tiempo, ahora sí. Se me cruza, vale. No me aparece ya, en lo que se me cruzan las notificaciones de WhatsApp. Ya no me deja, ya no quiero votar, oh, joder. Me han devuelto mis puntos. No, pero porque la he tirado para atrás, la predicción. Vale, quiero ver. Ahora ha puesto 2 minutos, ahora sí que podréis votar, entiendo, ¿no? Ahí vino, me encanta, ahí vino. No me aparece, what the fuck, lo he puesto 2 minutos. Cosa diferente, ¿a ti te aparece? A mí me está apareciendo ahora mismo en la tablet también, ¿eh? 60, 70 puntos, 90. Ya, es que iba con retraso el directo. No me aparece. Creo que no te aparece porque eres mod. Creo, sí, vale, sí que te aparece. Vale, y creo que a Abel no le aparece por eso. Ahora sí, no, a Abel creo que no le aparece por... Porque es mod. Se nos ha complicado lo que sea. Espera, cierro directo. No, tienes 2 minutos, 2 minutos tienes. Vamos a esperarles. ¿Yo he votado? Sí. Si tienes un 1 delante es que has votado. Y has votado la opción 1. Y al igual que cosa diferente. Creo que va a pasar más o menos lo mismo. ¿Vais a votar todos que sí? Ahora te sale. A ver lo que vota. Quiero... Pero anuncio. No me lo puedo creer. Cómo se nos complica la vaina, ¿eh? Es que no me sabía, salía el 1. Ah, yo sí que te lo veía. Por eso lo estaba diciendo. A ver. Creo que quedan 30 segundos de predicción, ¿eh? O sea, que aún tienes tiempo, tranquilo.
No, depende de cómo sea. Ha votado que sí también. A todos votáis que sí. Maravilloso. Pues nada, vamos a darle. Vale, le meto aquí. Un momento, que me lo prepare. Voy por mi comida. Aprovecha, guapa. Vale, el Pokémon de la primera generación. También te digo, hace mucho que no sé nada de Pokémon, ¿eh? Pero muchísimo que no tengo ni idea de nada. Pero oye, vamos, habrá que probarlo, ¿no? Ahora lo tenemos. Cállate. Esto aquí lo ponemos por aquí. Vale, y ahora... Chat, cállate. Voy a llevar responsabilidad para Malfa. Vete a la verga. Vale, lo tengo. Habrá que probar. Habrá que probar. Necesito ver que se vea bien. Necesito comprobarlo, ¿vale? Que yo quiero ver también si se ve. Por el Streamlabs me tendría que salir para verlo. Sí, vale, se ve bien. Vamos para allá. Vale, me han robado. ¿Cómo que te han robado? Que aproveche, eso me gusta. Vale, vamos a darle. ¿Estás aquí? ¿Preparado para el reto Play Quiz? Venga. Se puede reconocer a muchos de ellos. 150. No olvides que tienes 100... que responder espérate. Son 150 preguntas. O sea, yo pensaba que no eran todos. Hostia, pues... Play Quiz. ¿Lo reconoces? Pidgey. Pues de 500 Malfagones. No con la otra cuenta. ¿Qué hijo de puta? Que son los 500. Me cago en la puta. Me sale Metapod. Pero no sé si es Metapod. Me los quitaron, pero no aparece. Pues no lo sé, hombre. Te lo sabrán. Metapod, voy a decir, porque no me sale. Metapod, vale. Al menos pues no sé. Preguntas Jigglypuff. Así que no sé. Sí, el tío ha pensado, ¿eh? Jigglypuff, vale, 3 de 3. Persian, 4 de 4. ¿Vale? A ti sí. Es que tienes que hablar con el otro, si no, no lo veo. Veamos si pero, se lo da mal. O sea, Persian. Espérate. Ekans. Es que me equivoco con Apo. Sí. Sí, me sale. Lo has votado. Magikarp, 6 de 6. Van a ser los 150. Es que me parece una burrada. No me sale ahora este. Sí que sale, bro. Sí, vale. A mí no, pues sale, tranquilo, Abel. Creo que empezaba por O. Oman algo, Oman, no sé, se me ha olvidado, no lo sé. No me sale. Omastar. No, vale. Eso se llama Chocho Culo. Javi, concéntrate, eso estoy. Hipno, puede ser que era Hipno este. Hipno, sí. Vale, pues he fallado una. Doduo, ¿no? ¿Doduo? Doduo, vale, sí. Pregunta número 10. ¿Chansey? ¿Era Chansey o algo así? Chansey, lo tengo. Concéntrate, lo intento, falla una. Un Gengar, este lo tengo. Es que hace mucho que no juego a nada de Pokémon, ¿eh? Pon atención a la imagen y responde. Tentacruel, ¿no? Porque es la evolución. Tentacruel, lo tengo. 10 de 11, me gusta ver ahí. Este es... Abra, Kadabra, Alakazam. Este es Kadabra. Kadabra, ¿no? Sí, vale, 11 de 12. Bien, a ver. Este reto? Bulbasaur, obviamente. Vale, lo tenemos. Tenemos un fallo nada más, ¿eh? Pero es que son 150. Mew, sí, este es sencillo. Y por un momento, iba a decir Mewtwo, ¿eh? No sé por qué. Lo tengo. Este es... Nidoran. Nidoran macho, ¿no? Creo que es Nidoran macho. Correcto, lo tengo. Bro, ¿qué pone? Son 20 minutos de vídeo. Hostia, es verdad. No me había fijado. Ordenador, vale. Sí, pues no me había fijado. Pues oye, pues me da que es este vídeo y ya, ¿eh? Este es Lapras, perdón. Lo tengo. Pues no me había fijado. Ha tocado, es que me ha gustado. Lo he visto y me ha llamado la atención. Charizard. Soy un poco friki, ¿no? Creo yo. Esto está muy divertido. Poquito. Espero que lo estés disfrutando. Odish, lo tengo. Pues hacemos la mitad. A ver, yo me hago los 20 minutos, yo no tengo problema. ¿Sí es por mí? Moltres. Moltres, sí, lo tengo. Que nos ayudas mucho. Si quieres, hacemos mitad. A mí me da igual, ¿eh? Bonita, sí. Es que quiero leer a ver, vale, tengo el chat. Para verlo todo. ¿Kabuto? ¿Puede ser? ¿Kabuto? Joder, lo tengo aquí, ¿eh? Los exámenes no, pero esto, Magmar. Historia de España no se me queda, pero ¿cómo se llevan los putos Pokémones? Lleva solo un fallo, yo 24. Pimsear, ¿era Pimsear? Primeape.
Y porque tengo... Un momento, porque tengo Primsan aquí. Ese es Aerodáctil, eso no tengo problema. Porque tengo Primsan en la cabeza. Primeape, sí. Ah, claro, lo he mezclado con... Vale, con la otra. Me he liado, vale. Aerodáctil. Yo uno también, pues yo ya llevo dos. Dos fallos. Aerodáctil, vale, lo tengo, lo tengo. Jinx. Vale. Lo tengo. Pueden usar el botón gracias para ayudarnos a seguir haciendo más contenido. El botón gracias. Lo valoramos. Farfetch'd. O algo así, ¿no? Farfetch'd. Sí, lo tengo, lo tengo. Cloyster? No, no me acuerdo. Shelder. Cloyster es la evolución. Mierda. Clefairy podría ser. Claro. Clefairy, sí, vale. Espérate, que son 3 segundos. Yo me tomo mi tiempo. 3 fallos, no, iba a venir un cuarto. Porque este sé que su evolución es Sidra. O sea, Seadra. ¿Este cuál era? No me sale el nombre de este. No, van a haber 4. No me acuerdo. Ni puta idea, no me acuerdo. ¿Qué dicen? Ah, nada. Horsea, coño, es verdad, Horsea. Macho. 4 fallos. ¿El 60% cuánto sería? Me está yendo muy bien. ¿Y macho? Cállate, cállate, cállate. 4, lo sé. Me sale Bellsprout, pero es que creo que no es Bellsprout. Creo que Bellsprout es la evolución. O algo así, ¿no? Bellsprout, no me sale otro. Bellsprout, no me sale otro. Hostia, sí, Bellsprout, menos mal. Cubone. Sí, Cubone. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Menos mal, sí, sí, sí. Vale, planta versus zombie, exacto. Voltorb. Voltorb, sí, Voltorb. Hostia, voy a fallar muchos, Liketune. O Liketune, como lo quieras llamar. Liketune. No puede ser Liketune. Me cago en tu puta madre, pensaba que se escribía de otra manera. ¿Ese puede ser bueno? Ese hacemos la vista gorda, ¿no? Yo creo que ese... No, 5, no, yo lo daría por bueno, ¿no? Me lo sabía, lo tenía, el nombre lo... Upsi, no, estaba, yo era bueno, yo no lo contaré como fallo, Vale, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Magnemite. Magnemite, como lo quieras llamar. Magnemite para mí. Magnemite, sí, lo tengo bien. No, lo tengo, lo tengo. Hitmonlee, vale, lo tengo. Ese tengo al Hitmonchan del rojo. Ah, mierda, lo iba a decir. Lo he parado porque se me ha venido, sí, de Wugong. Sí, se me ha venido, perdón. Si queréis contarlo como fallo, no, no me ha dado tiempo a pararlo. Dragonite, vale. Ese, si queréis de Wugong, haced lo que queráis. Eso me da igual. Bueno, creo que era Wither, el otro. Wither, ¿no? Creo que era. ¿O Wither? Puede ser que sea. O Withing. Withing. Coño, lo he dicho. Ya está bien. Claro, como ganáis puntos. Bueno, no los perdéis. Tío, ¿por qué le doy a parar y le he dado después? Sí, es low bro, sí, pero tío. Cállate. Hostia. Este no tengo ni idea. Star. No me sale. Este sí que no me sale. Star-Lord, yo qué sé, Star-Lord. No lo sé. Starmie, no tenía ni puta idea. Este no sabía. Flareon. Me encanta ver ahí ya diciendo esto está bien, está mal. Por cierto, ¿cuántos fallos llevo? ¿5? ¿6? 5 por el culo traenco, vale, 5, ¿no? ¿O 5 puede ser? Vale, 5. Spearow, ¿no? Spearow, sí. Eres muy listo. Ahí tengo ahí ya. Rat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 
joder, anuncio. Kangaskhan, vale, lo tengo. Kangaskhan. Tauros, era. Buenas noches. A descansar, adiós. Snorlax. Me encanta. Abel está ya enfadadísimo. Está hasta los huevos. Porygon. Vale, oye, me sé un huevo. Yo pensaba que me salía menos. Pinsir, también. No habrás fallado, ¿no? No, no he fallado. No han habido fallos. Pinsir, los tenemos. Es que de la quinta generación no se sabe casi nada. Mejor repasar la primera. Yo es que la quinta no me sé ninguno, básicamente. Mr. Mime. Yo me puedo saber de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. De eso sí. Ya a partir de la siguiente no. ¿Poliwag? ¿Qué Poliwag? Ese payaso soy yo. Cuando juegan con tu corazón. No sé. Duele, no sé. Poliwag, ¿no? Creo que era. Poliwag, vale, lo tengo. Bullpix también. Todos somos Mr. Mr. Abel, joder. Su puta madre. Bipping Bell o algo así era. Sé que es la evolución del de plantas contra zombies, es lo que ha dicho Abel. Si somos. Bipping Bell, me sale Bipping Bell. O sea, Bipping Bell o algo así. Voy a decir eso porque no me sale otro. Pero no me sale el nombre. O sea, sé cuál es Bipping Bell, me sabe. Victory Bell, coño, Victory Bell. Pregunta 60. Blastoise, lo tengo, vamos bien. Sabía que eras muy buen en eso. Vale, Blastoise. Este es Pidgeot o Pidgeotto. Este es Pidgeot, ¿no? Pidgeot o Pidgeotto. Espérate. Pidgeotto. Acabado en O, Pidgeotto. Ups, 6. Nada, como si no hubieran fallado. No, este es Pidgeotto, ya verás. Pidgeotto, vale, lo tengo. Dratini, lo tengo. ¡Ay! No pasa nada, que ya lo tenemos controlado. O sea, si el 60 es un montón. Mug, o Mag, o como lo quieras llamar. Mug para mí. Mug. Pues yo le llamo Mug de toda la vida. O sea, lo siento, pero ese he muerto. Me lo sabía. Ese yo lo siento, pero no me lo sabía. Si queréis contarlo. Si ese te decía, el no sé cómo dices, yo ahora mismo me he perdido. Eevee. Y Mug o Mug, lo que queráis, llamadlo. O sea, si queréis es fallo. Pero para mí es Mug aún, aunque lo he visto. Este sí, me da igual. Nada, lleva menos del 25% por ahora. ¿Tangela? ¿Era este? ¿Tangela? ¿Algo así? Tangela, sí, lo tenemos, ¿no? Vale, Fearow o Fearow. Vale, sí, también sabes Fearow y Fearow. Eso no sé porque son dos Pokémon, me salen así. Iglipuff. Estaba Iglipuff y ¿Y por qué tengo Iglipuff en la cabeza? Wigglytuff. Sí, que es Wigglytuff porque tengo Iglipuff. Pues este lo he fallado también. ¿Cuántos fallos llevo? 7 ya, ¿no? 7, sí. Wigglytuff. No puedo creer. Cloyster. Dime que estaba Cloyster. Por favor, dime que es Cloyster. Sí. Que he fallado el anterior. Que ya se me ha olvidado, pero bueno. Este es Sidra. Por mis huevos es Sidra. Sidra, que es la evolución de Horsa. Sí. Pregunta 70. Estamos Squirtle. Squirtle, Blastoise. Squirtle. Hostia, que este me lo sé, ¿eh? Wartortle, perdón. Lo tengo, Wartortle, perdón. Que no me había... Dugtrio, no. ¿Triodúo? ¿Triodúo? ¿O algo así? ¿Dotrio? ¿Triodúo? ¿Trodío? ¿Triodúo? ¿Puede ser? ¿Dodrío? ¿Dodrío? Me cago en tu puta madre. Golem. 8 fallos, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Scyther. Scyther, vale, lo tengo. Alakazam. Te necesito hacer el Abracadabra y Alakazam. Apóyanos dejando un like y suscribiéndote al canal. En serio, te lo agradezco. Gyarados, sí, está bien. Ups, nada, un fallo de nada. No me sale. ¿Butterfly? ¿Puede ser? ¿Butterfly? ¡Butterfree! ¡Butterfree! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Butterfree! Como no sepas este, te mato. El Butterfree me ha fallado, ¿eh? Espérate, que ahora no me sale ni este. Espeon, Umbreon, Jolteon, Flareon... Vaporeon, coño, Vaporeon. ¡Me cago en el Butterfree de mierda! Vaporeon, sí. ¿Lo reconoces?
Executor. Vale, vale. No sé si me iba a matar por la que he fallado o por cuál. Raichu. Esta sí. Vale, sí, sí, sí. Pregunta número 80. Esta la sé. ¿Sandslash? ¿Puede ser? Me gusta porque no hay nadie diciéndolo en el chat. O sea, me encanta que no me digan nada el spoiler, ¿sí? Suscríbete. Cállate, Kabutops. Ya fue. Un momento. Espera. ¿Ya formáis parte de nuestra familia de Twitch? Sígueme y suscríbete. Ya está, la tontería del día. Venga, vamos para adelante. Pero para no hacer trampa, claro, como debe ser. Ditto. Ditto el maldito. Lo tenemos. Jolteon, lo he dicho antes, nada más. Jolteon. Va. El más del 60 lo tenemos, ¿no? Raticate. No sé si no sé Pokémon. No me preguntará por Franco y demás, no tengo ni idea, pero esto. Articuno. Correcto, vale, lo tengo. Puta madre, ¿este quién es? ¿Puede ser que empezara por sí? Malfo evolucionado. Ojalá evolucionar. Seafish. Ya está, no tengo ni puta idea. Seeking, sé que empezaba por sí. Vamos, Seafish, Seeking, casi. O Master, era la evolución de este. Omanite, Omanite. Tres fallos para mí, que te jodan. Bueno, pero tú solo juegas Pokémon GO, tú no me vales. 10. Nada. ¿Cuál he fallado? ¿Cómo que 10? ¿Cuál he fallado? Es que no me he dado cuenta, ¿cuál he fallado? Ah, sí, el Seeking, sí, vale. El siguiente es Omanite, Omanite. Este son 10, sí, tenemos 10. Que no me acordaba de qué era ese. Omanite, si no me equivoco. Omanite, sí, que el otro era Omasta, vale. Drowse, Drowse, puede ser. Drowse. ¿Cómo vale. Te está yendo en este reto? Golduck, sí. Golduck, vale. Estamos. Oye, pues no, vamos. Pregunta 90. Yo solo viendo jugando Pokémon GO tengo menos fallos, pero porque tú te metiste pedazo viciada Pokémon GO que no me he metido yo en la vida. Y yo he jugado a todos los putos Pokémones, que es lo más importante. Growlithe. Así que a callar. El friki soy yo, ¿vale? Growlithe. Porque luego no. Luego tú, no, pero luego que es bueno, la electricidad contra roca, ¿cómo va? No me acuerdo. Electabuzz, creo que era, sí. Electabuzz, lo tengo. ¿Viciada de qué? De Pokémon GO. Golbat. Me va a matar la novia, creo que me va a matar. Yo te quiero, pon amor, atención, yo te quiero. A la imagen y responde. Nidorina, sí. Machamp. Machamp, sí, correcto. Pues ahora, ¿cuál he fallado? ¿Cómo que 12? ¿Cuál he fallado? Drowsy, ¿cuál he fallado? Un momento, ¿cómo que 12 fallos? Espérate, ¿cuál he fallado? Electabuzz, ¿cuál he fallado? ¿Por qué 12 fallos? ¿Cuál he fallado? Decidme cuál he fallado, porfa. O sea, es que no sé si he fallado. Este es Arbok, este lo tengo claro. Pues no sé cuál he fallado. Arbok, sí, no sé cuál he fallado. Y no me lo escribís, así que... Ninetales, Ninetales, sí, claro. ¿Ha fallado? He llamado a la viciada. Hijo de puta. Panzer. Buzz, no, Electabuzz, he dicho Electabuzz, está bien, lo he dicho bien, no, ese está bien, qué coño, eso lo he dicho bien. Ese no es fallo. Este sí que es fallo, ¿ves? Este es Mankey y he dicho Panzer. Este sí que es fallo gordo. No, con la paya, ¿cómo que no? Panzer, ya, que me he equivocado, lo siento. Ese es fallo, este es Dugtrio. Falso, ¿cómo que me he dicho Electabuzz y lo he dicho bien? 12 más 1, que no. Rápidas, tengo 12, voy a decir uno menos de lo que diga, ¿ves? Rápidas, tengo uno menos de lo que digo, lo tengo clarísimo. Hitmonchan. Lo siento, pero no tengo. Ese no me lo cuento, pero que no, lo tengo clarísimo. Magnetone, o Magneton, como lo quieras llamar. Magneton, pues bueno, yo lo llamo Magneton, ya está. No me sé, este no me sale ahora. Vileplume o algo así, ¿era? Pues 12, sí, que lloran. Este no me acuerdo, este va a ser el 13 ya. Vileplume o algo así, ¿no? No me acuerdo. Vileplume, hostia, sí, lo he clavado. Vale, bien. Nidoran hembra. Vale. Arcanine, Arcanine, no me da pela. Te da el porcentaje de sobra, eso espero, ¿no?
El otro era Raihon, este Raidon. Raidon, don, don, lo tenemos. Raidon. ¿Cómo era el pequeño? Poliwag, Poliwhirl, ¿era este? Poliwhirl, correcto. Nidoking, de Rey, Nidoking. Ahí lo tenemos. Muy bien. Pikachu. Mira, este era el que se sabía ver, que decía. Tienes el 85% de aciertos de momento. Ah, sí, increíble. Este es. No, este no era el anterior, Butterfree, ¿no? Creo. No, no. No, creo que no. Venonat, ¿puede ser? Venonat, vale, sí, bien. Ibisu. Sí, o sea, esto es fácil. Play quiz. Aguanta. No sé por qué pregunta, vamos. Pero veo un 100. Vamos, el 111. Estamos por el 111 ahora. 112, casi, 111. Charmeleon. Ahora vamos por la 112. Me acaba de romper el culo. Iba a decir Clefairy, pero Clefairy lo he dicho antes. Ni idea, no me lo sé. Eres muy listo. No me tenía ni idea, no me lo sabía. Paras. Este es Paras. Lo estás haciendo muy bien. Coño, vale, Paras es el anterior, vale. Krabby, este es Krabby. Paras, me cago en la puta. Vamos, 12 más 1, ahora sí. Entonces puede fallar 3 más. ¿Puedo fallar 3? Perdón. O sea, ¿no puedo fallar más? ¿No puedo fallar 2 entonces? Ay, no, hostia, que lo perdéis. Geodude. Hostia. Pues eso es que medio me he confiado. 13 más 3, vale. Qué hija de puta, me ha hecho decir 13 igualmente. Hostia, pues os vais a perder porque no me sé este tampoco. Melón, Tolai, ¿cómo era este? Creo que empezaba por sí también. No me sale. ¿Seal? ¿Sil? ¿Puede ser? ¿Seal? ¿Puede ser? Sil. He dicho Sil también, ¿eh? Aparte de Seal, he dicho Sil. Yo diría que ahí, oye, puede ser que oye. ¿Sabes? Ahora, ¿este quién es? Menos mal que he parado, porque este tampoco me sale ahora. Y este me lo sé. Estaba Muk, que es la evolución de este. ¿Esto cómo era? Dadme un segundito, ¿vale? Esto no tardo nada. ¿Trubbish? Pues se me sale Travis. No, Trubbish es otro, creo. Es otro, este no lo sé. ¿Qué dice Evelyn? Gay, gilipollas. No lo sé. No lo sé. No lo puedo decir. No, Slimer, es Slimer, es Miller, Slimer, es Slimer, Grimer, tu puta madre. Fuente, ahora te tiro la fuente. Tampoco me lo sé. Venomoth. Vale, bien, bien. Venomoth, vale, ahora tiro la fuente a la cama. 15, Kakuna. ¿Kakuna puede ser? ¿Kakuna? Kakuna, sí. Abra. 15 fallos, o sea, puedo tener un fallo más, nada más. Tentacool. Uy. Ya puedo tener solo uno, entonces. Tentacool, ok. Pero que no, que. Marowak, ¿era? Pero que no, que. Marowak, este. Sí, Marowak, vale. Graveler. Que necesito leerlo de Carla. Que sí, cállate. Hunter. Puedes tener 29 fallos en total. Coño, entonces ya está. Pues, vale. Ya está, no hay problema, entonces. No tengo ni puta idea. Big Tibel. Whipping Bell. Ni puta idea. Excelente, gracias. Machoke. ¿Qué voy con lo poco que voy el numerito? Yo qué sé, hija mía, no lo sabía. Slowpoke. Vale, no sabía que no lo tenía. Vale, Slowpoke. Dragonair. Y yo aquí sufriendo, ¿sabes? Porque no...
por no acertar tanto. Vale, Dragonair. Starmite. Staryu, ni puta idea. Bueno, es dividir entre cuatro el número de preguntas. Que no me he dado cuenta. Gastly, que no me lo he pensado. No lo he pensado. ¿Lo reconoces? Zapdos. Vale. Lo tenemos. Kraken, puede ser. Kingler. Puta idea. Diglett, vale. La polla está ahí del suelo. Sunslash era el otro. Sunscrew. Por una letra, por una letra. Está un poco, lo sé. Weedle, creo que era el marrón. Caterpie. Correcto. Caterpie, correcto, vale. Squirtle, vale, sí. Me faltan las gafitas de sol, pero Squirtle, sin duda. Poliwag, Poliwhirl. No tengo ni puta idea este. Poliwag. No lo sé, este no lo sé. Poliwrath, no tengo ni puta idea. Meowth, sí, Meowth, vale. Ha tirado dos fuentes, para nuestro Abel con la otra cuenta. Y este era Wither, ¿no? Este sí. Coffin. Horrible, horrible, horrible. Mewtwo. Horrible. Horrible. Me he relajado, ¿eh? Ha sido decir Carla que voy a fallar más y me he relajado. Nidorino. Nidorino. ¡Wow! ¿Cómo lo sabías? 20. Execute. El otro era Seeking. Todavía la cagas, puede ser. Sí, Princess. No tengo ni puta idea. Todavía la cago, probablemente. Golden. No tengo ni puta idea. Pidgeot. Acá un T. Pidgeot. Ahora sí, sí. Yo creo que muy mal tendrías que hacerlo para cagarla. 21. Pues tengo una de fallos. Zubat. Aunque se va este paso. Déjame, puto. Gloom. Puedes usar el botón gracias para ayudarnos a seguir haciendo más Weedle, contenido. Creo que era. Weedle, sí. Lo tengo. Va por los 140 y algo. 148 estamos. Charmander. Es este. Puedo fallar 35 mínimo. Nada, pues, estamos de sobra. Vidril, puede ser. Vidril, sí. Gracias. Paras. Este sí que es paras. Que me he equivocado antes. 37, bárbara. Ahora nuestra pregunta secreta. Psyduck, no necesito ni verlo. Psyduck. Lo tengo clarísimo que es Psyduck. ¿Cuántas he fallado en total? 37. Bueno, ¿cuántas he fallado? Que no me he enterado al final. He fallado 21. Oye, pues, no está mal. Voy a tirar otra fuente, compañero. Ahora te la tiro, la fuente. Vale, aquí. Vale. Oye, pues, no ha estado mal, la verdad. Y, aunque me tapa a mí. Pues, mis puntos, pues no va mal. Ahora os los doy. La fuente de Abel con la cuenta de... Oye, qué asco la puta lámpara, De Evelyn, bueno, no ha tocado la primera. Vale. Le voy a volver a dar para que veáis que le doy. Y ahora reparto... Vale, está moviéndose. Y os reparto los puntos ahora mismo. Compañeros míos, repartimos los puntitos. Predicción, elegir resultado. Que bueno, repartirlos es volver a dar los puntos. Porque como habéis votado todos que sí, muy rápido, la verdad. Vale, perfecto. Vale, y para que veas que no ha tocado otra vez. Uy, ahí, nada, no ha tocado. Así que nada, me voy a marchar. Voy a ver, ¿habrá alguien en directo de los que yo sigo así? Es que está polar, pero es que le hago, siempre estoy haciendo raid. Ya sé que lo voy a hacer, que esto lo hago poco. Eso. No, a ver con la otra cuenta, ha puesto 500. Eso, es verdad. Así que nos hemos... Sí. Es verdad, mis puntos, Malfa. Los de Evelyn los has perdido, los tuyos los tienes. Los tienes ya de vuelta, no te preocupes. Así que nada, yo ahora me voy a marchar ya. ¿Dónde están? No los veo. Yo los he repartido ya. Si no los ves, yo los he dado ya.
Así que nada, compañeros míos, a ver, aquí os voy a tener, ¿vale? Para mientras hago la raid poder, ¿no? No los veo, no los tengo. Yo he repartido ya los puntos, deberíais tenerlos, ¿eh? Yo los he repartido. O sea, sé que a mí no me digáis nada. Que yo he hecho lo que tenía que hacer. Ay, 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 ay. Así que nada, compañeros, yo ya. A veces tardan en llegar. Ah, pues me he tenido que salir del directo, joder. Muy bien, nada, vale, han llegado, sí, perfecto. Pues nada, perfecto, a mí me llegaron ya. Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, pues yo me voy. Tengo una bonita noche. Igualmente, mi querida cosa bonita. Abel, te digo lo mismo, Carla, te digo lo mismo. A los 9 viewers, aunque no hablen, también os digo lo mismo. Ya saben, compartan con sus amigos el canal. Me cago en tu padre, Abel. Te hago la fuente y hacemos la raid, que la tengo ya preparada. Igualmente, baby, así me gusta. Que la novia ahí me diga cosas bonitas, que yo también te quiero mucho. Nada, a ver, vamos a ver si toca. No creo, no tiene pinta, ¿no? Buenas noches, culón. Buenas noches, hermoso mío. Ya sabéis, cuando lleguemos al otro canal, Malfa, puto amo, Malfa 2000, grande, seguidle. Cosas así, ¿eh? Le decía cosa diferente, fija, puta. Pues nada, pues adiós. Ala, díselo a cosa diferente, ala. Hasta luego, adiós, ya está. Adiós, ya un paso, adiós, paso.